hoy empezamos hablando de moda con una diseñadora de aquí, de Boiro. Ella es Mónica Vigo y acaba de presentar su tercera colección. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, sentada en el Chester, ¿cómo se siente uno? Pues la verdad es que encantada de poder estar aquí contigo hoy para hablarnos de mi tercera colección. ¿Cómo es esa tercera colección que acabas de lanzar? Pues mira, desde que decidí presentar a miña firma como Mónica Vigo, tiña claro o meu compromiso coa cultura. E a través das miñas prendas quero aportar o meu granciño de area a este novo proxecto e dar a ver persoaxes e aspectos culturais que ao mellor non chegan a todo o mundo. E esta terceira colección a basei no patrimonio relixioso, que ainda bueno, fora das nosas crenzas, si é certo que temos un patrimonio relixioso moi grande neste país, e quería dalo a ver buscando ermidas, igrexas ou capelas que non son moi coñecidas, pero sí me chamaron a atención por distintos aspectos. Bueno, distintos puntos, supoño, da túa xeografía máis cercana para esa colección. Como se reflite esos sitios que tives na colección? Pues bueno, creo que si vedes a colección é bastante evidente como se reflicte, xa non só en no que eu aporto como pedrerías feitas a man con motivos religiosos en algunha das prendas, sino polas cores, estas prendas máis amplas, envolventes, con cuellos moi grandes, maxi cuellos, e creo que é bastante, bastante evidente a relación que hai coas ermidas nas que eu me basei para esta colección. Mónica, e cando voltas mirando un pouco atrás a xente que xa coñece a túa roupa, como é esa evolución da firma do selo de Mónica Vigo? Agora mesmo leo, como xa vos dixen, tres coleccións, na que a primeira foi o punto de partida onde ti ves como vai a funcionar realmente, por onde tes que ir tirando, as críticas que vai tendo, e vas desenvolvendo a través de aí a túa inquietude. A primeira foi un poquinho máis sobria, vendo un poquinho, eso, tanteando un poquinho por onde iba a ir os tiros. Agora, nesta terceira colección, xa arrisquei un poquinho máis, dándolle xa unha volta de tuerca xa a este proxecto e a ver que resposta ten, espero que boa. Seguro que sí. E como xurde a primeira? É dicir, nun momento plantas te dis, quero ser diseñadora, como chegas ata aí? Buf, o de quero ser diseñadora xa fai, che direi, que máis de media vida que quero ser diseñadora. De feito, levo, xa che digo, formándome en distintos centros da comunidade e tendo inquietudes por seguir, formándome en outras disciplinas fora do mundo da moda, pois tanto en arquitectura como en mobiliario, facendo tamén algunha incursión en artes gráficas, ou mellor, demasiado arriscada, pero bueno, sí teño esas inquietudes por seguir formándome, e bueno, agora cando xa cheguei á madurez e a miña estabilidade, tanto persoal como profesional, exactamente, cando me decido xa a dar o paso e decir que agora teño algo que aportar e tendo esa información. Como definirías así en líneas xerais o teu selo de Mónica Vigo? Pois en líneas xerais eu lle poño corazón a todo o que sae do meu estudio. De feito, o meu logo é un corazón con alas e por ese motivo, porque me sinto moi identificada co que fago e porque o fago con moito cariño e cada prenda leva unha parte moi grande de min. Sempre che gustou o mundo da moda ou é unha inquietude que foi desenrolándose co paso do tempo? No, sempre. De feito, cando tes que decidir con 13, 14 anos a que te queres dedicar, eu penso que ninguén o ten claro, a non ser, bueno, casos excepcionais, pero nunca sabes, creo, que por onde tens que tirar. Eu sabía que eu era creativa, bueno, a nosa familia en general somos todos bastante inquietos e creativos,
E antes non che chegaba moita información, agora hai internet e estás seguido, estás moi informada de todo o que pasa e por onde podes o mellor tirar. Antes non era así, antes tiñas que buscarte ti a vida, digamos. Empecé no instituto, como empezamos todos a probar e buscando un pouco o teu camiño e fixen o primeiro curso e dixen non, porque sabía dun centro aquí en Santiago donde daban diseño de moda e yo plantexei a meus pais e dixen que o meu camiño que era ese, que quería facer eso. O sea, que xa tiñas moi claro. E que había chegado, sí, a esa guía donde iba a desenrolar a miña vida e donde xa che digo que levo máis de 20 anos formándome e seguirei formándome. O sea, tiñas clarísimo. Sí, tiño clarísimo. Eso volcase tamén na tua filla, por exemplo? Bueno, a miña filla é máis teatreira, digo. É máis teatreira, pero sí, penso que o que se vive na nosa casa realmente queda reflectido nos pequenos. Si ti te moves en ámbitos culturais, máis probable que o mellor chegue a ser algo algo máis artístico que si non te moveras neses círculos. Elise, ela, a súa roupa? Buf, ela si pudera estar de chándal todo o día, che xuro que estaría de chándal. Non é nada presumida. No, por desgracia para min, non é moi presumida. E como eras ti a súa idade? Eras das que xa en casa impoñías o que querías poñer ou non? Ou máis guiadiña? No, eu sempre destaquei un poquinho por desmarcarme de todas as modas, as tendencias da época. Me gustaba ir un poquinho máis arreglada, quizáis, que o resto das rapazas da miña idade. Eu xa tiña claro por onde iba a tirar a miña vida desde moi xovenciña. Eras das que tuneabas a roupa, as prendas? Facía os meus pinitos. Me faltaba un pouco a formación, pero sí, sabes que as nosas nais sempre nos inculcaron, de feito, antes era casi unha asignatura obrigatoria, saber coller unha agulla onde dal e poñerte a dar 4 puntadas. Bueno, pues miña nai era desas que nos ensinou, sí, é certo que nos ensinaba. Eu teño outra irmá e nos poñía a coser e a saber as nosas, para ser unhas mulleres de proveito, non? Había que saber cociñar e coser. Sí, e bueno, eu intentaba coas miñas dotes de costureira de aquelas xa facer as miñas cousiñas na roupa, sí, é certo. Mónica, como foi a evolución da túa propio estilo vistindo? Bueno, non quero deixarme influenciar polas tendencias. Me explico. Me gusta diferenciarme, pero non levar a moda a rajatabla, digamos. Me gusta ir arreglada, me gusta destacar dentro do mundo da moda, pero non por seguir unha tendencia que se leve nese momento, pois agora hai que levar este tipo de bota ou este tipo de vestido. Eso, o mellor, é en contra a miña, pero prefiro destacarme por outros motivos. Por eso, as miñas coleccións quero centralas, pois, non exactamente nas tendencias da moda, seguindo un poquinho, si as pautas, porque evidentemente non vas a desmarcarte de todo, pero un pouco diferenciarme por outros motivos. É facer unhas coleccións, supoño, unhas prendas moito máis atemporais, non? Penso que sí, penso que as prendas de Mónica Vigo as podes levar esta temporada e dentro de 3 ou 4 poden seguir estando de moda sin chamar a atención polas tendencias que se leven naquel momento. Como é a muller Mónica Vigo? Buf, é complicada. Ainda que pensedes que non, teño moito carácter. Ainda que son un poquinho introvertida, cando sale o carácter, sale con moita garra. E creo que é como temos que ser, o sea,
si queres loitar por un proxecto e levar a cabo uns fins na túa vida, chegar a unhas metas na túa vida, tens que ter carácter e tirar sempre para adiante. E o teu próximo proxecto? Buf, próximos proxectos, que non paramos, gracias a Dios. Inmersa xa no, na colección Outono-Inverno 2020, xa estou traballando a tope nela. E, bueno, este mes teño previsto facer un pop-up en Pontevedra, donde me acompañarán dúas mullerazas tamén, como son Raquel Carviño, que é fotógrafa das miñas coleccións, que ten un traballo detrás fabuloso, e Liz Esperón, que é asesora de imaxen e de espazos tamén. E as tres compartiremos un espacio rompedor onde queremos fusionar imaxes, aromas e música, dando a ver aos nosos proxectos, as nosas marcas, pero sin moito propósito de ventas, simplemente para que a xente nos coñeza, que vexa, que toque, porque a venta online hoxe en día está moi instaurada nas nosas vidas. E creemos que a compra analóxica sigue sendo moi importante, porque o público ten unha venta informada. Ti podes falar, eles poden tocar, poden ver, poden probar. E creemos que, bueno, con estas pop-ups que podemos facer de vez en cando, lle estamos dando esta oportunidade, pois eso, de facerse con produtos exclusivos, que teñen descontos especiais para eses días, porque estaremos 3 días, que, bueno, xa vos irei informando en redes sociais, estaremos 3 días en Pontevedra, e van a ser moi intensos, esperamos que sean moi intensos, e estaremos nos alí para que vos nos coñezades e poder ofrecernos os nosos proxectos. Bueno, tamén é unha forma de coñecer os creadores que hai detrás de moitas veces destes produtos que vemos nas redes e compartir con eles un pouco máis desas inquietudes que tedes. Mónica, moitísimas gracias por haber estado aquí hoxe. Nosotros continuamos ya, lo hacemos hablando de moda, pero como siempre bajo el prisma particular de Natalia Alcaide y de esa mirada que ella nos trae cada semana. La mirada de Natalia para hablar mucho de tendencias, de esos objetos de deseo que ella siempre nos trae, de todo su universo y de esa mirada tan particular que ella le pone a la moda. Natalia Alcaide. Buenas noches. Qué feliz verte con este azul Klein que nos traes hoy y ya en modo lentejuela, como Dios manda, para alegrar noviembre. Yo estaba pensando en qué mes estábamos, para alegrar noviembre. Yo ya sé que el modo lentejuela es un modo que tú y yo vamos a compartir todo este mes y el que viene. Bueno, nosotros somos muy de lentejuela, Natalia. Sí, sí, muy de lentejuela, paillete, esto es lo que brille. Ya sabes que en otra vida hemos de haber sido urracas, pero esta vida de lentejuela a mí me gusta mucho. Cupletista podríamos haber sido también en otra vida, quién sabe. Que nos pega mucho también. Nos pega muchísimo. Y después, bueno, nos reñirán ahí que vamos soltando la lentejuela por el camino y por la alfombra, pero no importa. Seguiremos usando el modo color, modo alegría. Yo creo que es que me cambia todo. Después de este tiempo tan horroroso que estamos teniendo, que estamos como lánguidos, como aburridos, como no sé, mustios. Yo ya no puedo más con el tiempo. O sea que vamos a ir avanzando un poquito y vamos a meter un poquito de color en el modo color, que es la tendencia que yo traigo. Y no solamente en un efecto que estamos llevando ahora, como lo llevo yo en mi camisa o en la falda, sino que lo vamos a llevar en monobloc, que es lo que me gusta. O sea, tenemos que ser, cada día tiene que ser un cuadro de Mondrian. Tenemos que ponerle color y es muy tendencia. ¿Y cómo me gustan a mí con alta costura? Este tipo de materiales que tanto nos maravillan, ver en las pasarelas, esos colores verde pistacho que asociamos siempre al verano. ¡Qué maravilla! O sea, tú imagínate todas esas noches, noches de verano tan bonitas, pues lo vamos a trasladar al invierno. Así que mal que nos pese. ¿Y cómo nos gusta? Pues en tendencia color. ¿Qué te parecen esos trajes? Me parecen maravillosos. Sí. Uniforme, a mí el color me cuesta luego ponerlo, pero la verdad es que me encanta. Ya sabes que últimamente soy muy fan del amarillo, así que...
esto ya ves que es como muy valenciaga y es tenemos aquí todas las versiones de trazo, o sea, el modo más cortito con la torerita, más largo, el pantalón más estrecho, más flojo, podemos ver el traje de chaqueta que nos gusta tapar un poquito la barriguita, bueno, yo creo que lo podemos conjugar con un montón de cosas, mientras que el secreto sea siempre en mucho color. Este es un conjunto precioso de Marc Jacobs, que es uno de mis favoritos, que simplemente no tiene nada, podemos jugar con las faldas midi, que es una, bueno, es una auténtica devoción que les tengo yo al corte midi. Yo creo que me voy a aficionar, para mí ya no existen las minifaldas, creo que las he desterrado, después de que he visto la falda midi me parece maravillosa, jugamos con el color, con los naranjas, pero bueno, a quien no le guste, por ejemplo, como en este conjunto, pues ir total look de color, el marrón, pues es como si necesite dar ese foco de atención, utilizar unos complementos que son tan importantes en esta temporada. Yo creo que las tendencias este año ya son tan versátiles, puedes hacer tantas cosas, pero por favor, el traje de chaqueta, el vestido, la falda, el jersey, utilizar siempre la misma gama, porque está muy bien utilizar pues, el contraste con pues, una camisa roja o un pantalón rosa, esa también es una tendencia que viene mucho, pero si quieres mucho color, que sea muy fuerte, amarillos como te gusta, verdes, rojos, naranjas, un poco de fuerza, apostar el todo por el todo, y el monocolor es fabuloso. Mira qué guapa va. Oh, me encanta. Y el rojo que siempre bueno, es un acierto, ¿no? Siempre estamos como todo al rojo, que el rojo es un acierto. Pero además aquí también lo quería traer porque lo lleva en modo total. O sea, si llevas el total es la cartera, los pendientes, la sandalia. Puedes jugar con otro tipo de versiones también que quedan muy estilosas, por ejemplo, por un toque de otro color distinto, pues en el clutch o lo que sea. Pero si vas a un total look rojo, yo apostaría absolutamente todo rojo. Me parece que es acierto, generación, temporada y cualquier día podemos ir. Bueno, a nosotros nos encanta. Ah, a nosotros nos encanta. Nosotros somos muy de rojo. Somos muy de rojo. Y claro, el contrapunto. Que también somos muy de negro, muy de negro, muy de negro. El lado oscuro nuestro también hay que sacarlo de vez en cuando. Y es necesario, porque el estilo gótico yo creo que es uno de los estilos que siempre ha estado. A ver, no tenemos aquel recuerdo de lo que era el gótico en su momento, que bueno, la familia Adams está muy bien, pero a mí este gótico renovado que tanto me gusta, pues está más en auge que nunca, ¿no? En todos los looks, por ejemplo, los diseñadores lo que están haciendo ahora, pues que les encanta el negro, van a apostar por los materiales. Entonces los materiales pues están jugando con el raso, con las pieles ecológicas, con el charol, con el plumetti, el cuero. Es para darle un poco de distinción a lo que es el mundo negro, que tan, a lo mejor pasa un poco desapercibido. Yo me parece maravilloso este por ejemplo, es un vestido asimétrico de Balmain. Yo creo que es el rey del negro. Yo que antes estaba Armani siempre que llevaba el rey del negro, pero yo creo que ahora Balmain es, para mí es fabuloso porque mezcla las texturas, el movimiento, el diseño, la creación. Mira qué corte de pelo. El otro día yo quería hacérmelo y no me atreví, pero llevé esta foto, pero no me atreví, otro día me atrevo y lo hago. Yo creo que ese juego de materiales, de texturas, que a ti también te encanta. Me encanta, me encanta. Porque es un cuero. Yo ya sé que tú, bueno. Sí. Te va a encantar. Y también pues tenemos la versión más, el gótico, como yo le llamo, el relajado, que yo creo que este vestido, si no es este, es otro parecido, pues lo creo que lo podemos tener cualquiera en el armario, donde es ese gótico como más elegante, ¿no? Más victoriano, con el plumetti, los volantes, los detalles, la joyería, el largo midi. Yo creo que ese plumetti lo podemos llevar una noche maravillosa, lo que sí con esos pequeños guiños del calzado, pues la punta, ese gótico con la presencia en el maquillaje, en el pelo engominado. Podemos jugar con ese gótico que es el que, bueno, ese lo usamos nosotros. ¿Tú eres más de extremos o de relajados? Yo de relajada no tengo nada. Ni en el gótico. Yo creo que si vas de gótica, a ver, en la tendencia gótica, pues la llevaría con un extremo. ¿Dónde va un buen zapato de punta con una tachuela, un collar con púas así? A ver, no voy a jugar con los imperdibles en las orejas ni nada de eso, pero ese extremo Balmain sí, extremo Choni no, que eso es el otro extremo gótico muy distinto. Pero yo creo que sí, yo soy de extremos. El relajado, bueno, para mí es un vestido negro sin más. No, todo ese punto rockero que le podemos dar entre el rockero y el gótico, no sé, empezar a jugar.
relajado ya estamos cuando estemos muertas. Al final, ¿sí? La moda es un juego, exactamente, ¿no? No cabe ninguna duda. Y también tenemos el guateado, ¿no? Como una de las tendencias. Sí. Una de las tendencias más imprescindibles que vamos a encontrar, yo creo que el guateado, la bata guateada que tanto tenían nuestras abuelas, pues está muy de moda en los abrigos, en las faldas, en las camisetas, en los bolsos, en los complementos. Yo creo que el rectángulo y el rombo está al poder. En este es un vestido maravilloso que podemos apreciar aquí en verde de Óscar de la Renta, que cuando lo sacó yo creo que ha sido un boom. Me parece maravilloso todo lo que haga Óscar de la Renta, pero bueno, es un geométrico en tres dimensiones que hace el efecto así acolchado, que parece que es un poco más bruto, y tú lo ves en un buen corte, en un buen vestido, y es como más relajado, más aceptado. Me parece, fascinante. Yo creo que ese es el punto de tendencia que nos hace diferentes en un vestido como este. Yo creo que lo habíamos visto en un desfile de Dior, en el mono de Dior, que ya había marcado la tendencia. Cuidadito, aquí estamos, los acolchados vienen y van a llegar, pero esta temporada para quedarse sí o sí. Los diseñadores ya están apuntando esa tendencia del rombo, que también viene en el punto, en los jerseys, que ya lo veremos próximamente, pero el acolchado que tenemos, hay que desterrar esa utilización que se hacía antes solamente para andar por casa, sino que el acolchado es sí o sí impresionante. Yo creo que tanto Bottega y Veneta ha sido un éxito en sus complementos, y aquí también lo está haciendo los zapatos. Este zapato es maravilloso. ¿Quién hubiese pensado hace mucho tiempo que este zapato estaría como hoy en una de las listas de deseos? Este Bottega y Veneta lo ha, estoy reverenciada con él. Y bueno, esto sí que es una bata de casa, como es debido. Yo me quedo con la bata y no con el calzado. ¿El zapato no? Pues yo me quedo con la bata, el calzado. Me quedo pero con la bata sí. Esa bata es maravillosa, con el contraste de los colores, azul y rosa. Pero no es un guateado abultado, es un guateado relajado, suave y muy ponible. Yo tengo un abrigo de... tiene ya tres temporadas. Pero lo ponible no es lo tuyo. No. ¿Cómo me conocen, señor? Yo no sé, porque ya, entre una mirada y otra yo ya me doy cuenta de que ella sabe perfectamente que yo me pondría todo a la vez. Efectivamente. Teníamos que hablar, ¿qué importa? La seguridad, ya tenemos una edad que tenemos, estamos tan seguros que realmente, a ver, nos importa con lo que digan los demás, pero como es un acierto y vamos a acertar. ¿Y el punto? Y el punto, por supuesto. Ya sabes que el punto a nosotros nos gusta también. Nos gusta amorositos, mucho. Amorositos, ¿no? La estrella absoluta de la temporada, los jerseys de punto, el cashmere, los buenos materiales, el mohair, se vuelve se mueve entre el color block también, en todas sus líneas, y también vienen con motivos étnicos, con rombos, con lazos. Ya no es ese jersey solo que llevamos y esas chaquetas que llevamos normal porque queremos un color lisito para combinar, ¿no? Sino que el punto viene en todos sus estampados geométricos, y tanto Max Mara como Zimmermann como Essentiel son los reyes del punto. En este caso, las chaquetas, que son tan necesarias en estos cambios de tiempo. Y además el cardigan, antes lo asociamos, yo siempre lo asociaba a esta chaqueta, la del estudiante, ¿no? Que siempre estaba con la chaquetita de punto ahí, la del eterno opositor, ¿no? Que siempre te ponía la chaqueta de punto. Y ahora me da la sensación de cuando llego a casa y te pones una chaqueta de punto encima de una camiseta, te abrazas, te sientes mona, igual pasa cuando lo llevas a la calle. O sea que el punto sí o sí. Pues el color en bloque, el gótico, los guateados y el punto son las tendencias que hoy nos ha traído Natalia Alcaide, pero nos trae algo más, que es mucha nostalgia del pasado. Dios mío. Es que yo cuando estaba leyendo el otro día el artículo donde ponía el modo nostálgico que le daban a una marca tan importante como había sido Amarras, Privata, Lacoste, en las épocas de mi juventud, me di cuenta, Dios mío, qué mayor soy. Pero es una, me gusta recordar cuando yo llevaba esta prenda. Vuelve al mercado esta marca que se había, se había congelado en el tiempo, porque claro, el boom de esas marcas que nosotros vestíamos ya dejó de ser tan boom, y ahora está como intentando volver a coger fuerza que cogió. Y entonces el diseñador de la marca y la familia que lleva esta marca dijeron: queremos vestir a los hijos
que en su momento habían llevado nuestro nudo, ¿no? Nuestro nudo marinero, que nos daba la sensación de que, bueno, en la época que se llevó, en los 80, pues éramos muy marquistas. Entonces nos gustaba llevar ese nudo que daba la sensación de que teníamos todos el yate aparcado en la puerta porque nos íbamos marineros, el nudo marinero, el chaquetón marinero, ¿ya recuerdas? ¿Tú viste eso? Totalmente. Bueno, pues, totalmente. Pues entonces nos daba la sensación de que todos éramos marinos y no habíamos subido una barca en la vida. Este punto de José de Amarras sí, sí, y sí. Los náuticos, ah, sí, sí, representaba como un signo de distinción, ¿sabes? Entonces, eso quieren volver a vender. En febrero abrieron la venta online, porque claro, se tienen que adaptar a los tiempos y es lo que es. Y vio que tanto éxito, que compraba muchísima gente, que ahora tenemos, por eso lo recuerdo, tenemos aquí una tienda física en Madrid, si estáis por Madrid, queréis visitar. Estas tiendas nostálgicas, que lo que están comprando, que es lo bueno, están yendo los padres, en este caso, yo he ido con mi hija a comprar esta sudadera, por ejemplo, ¿no? Para que dar a nuestros hijos esa sensación que a nosotros nos gustaba, mira, ves, todo vuelve, nosotros éramos muy modernos en aquella época y ahora tú también vas a llevar este estilo de jerseys, que me parece, no sé, un detalle muy nostálgico. Y también tenemos un objeto de deseo. ¿Cuáles hoy? ¿Cuáles hoy? ¿Cuáles hoy? Por favor, cómo me gustan a mí mis objetos de deseo. El bolso, este bolso maravilloso, que es el multipochete accesorios de Louis Vuitton. Me parece tan bonito porque es un 3 en 1. Está confeccionado con la mítica marca tela de Monogram de Louis Vuitton, que todo el mundo lo conoce, y cuenta con 2 bolsos de mano, diferentes tamaños y un monedero redondo, que hace la diferencia de los otros pochetes que se están vendiendo, que todo el mundo ya más o menos alguno los tiene. Entonces te permite, pues me parece muy rico en detalles, porque te permite llevar, ya estamos en un mundo rápido, que siempre tenemos las manos ocupadas con el móvil, etcétera, etcétera, pues abres la carterita para las monedas, no tienes que ir a acceder al bolso, tienes incluso el bolso es desmontable, tú puedes llevar la carterita del pochet pues para una noche, pues es muy versátil, lo puedes llevar con jeans, o sea, me parece un objeto de deseo que cuesta alrededor de 1.250 y pues por ahora que viene la carterita ahora de los Reyes, no estaría mal, ¿no? ¿Qué viene ahora los Reyes? Es una bandolera ajustada y además se puede elegir, sabes que ahora todo se intenta personalizar y darle el toque de distinción, pues tú la banda, como hizo en su momento Dior, que fue un puntazo a cambiarle las bandoleras, tú lo puedes pues cambiar en color verde, en color caza rosa, o sea, lo haces así un poco más especial. Y así también lo que intenta la marca es crear continuamente este tipo de nuevas versiones y bonitas, pues las imitaciones. Ya sabes que Louis Vuitton y Christian Dior, todo el mundo los quiere, los imita y bueno, no se consigue. Y nosotros lo sabemos, ¿eh? Desde aquí, cuidadito con las imitaciones que no me gustan nada. Y se notan, ya lo creo que sí. Bueno, y terminamos con un cumpleaños. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz a nuestra Ana? A nuestra Ana. Pues mira, yo que no canto muy bien, pero bueno, si ponéis una música de un cumpleaños feliz, Iria, ya te toca estar buscando. Me parece que lo merece sí o sí. Es icónica. Yo creo que esta mujer, bueno, fue su cumpleaños ahora el 13 de noviembre, yo tenía que recordarlo y teníamos que traerlo a nuestras noches de Ana, porque tú también te llamas Ana. Y ahí estamos, Ana Wintour y tú. Ana Wintour y yo. Ella cumplió ahora 70 años y es la mujer más poderosa del mundo de la moda. ¿Qué podemos decir? Es súper influyente. Siempre está oculta su mirada en esas grandes gafas negras que yo la entiendo perfectamente, porque además una persona tan observada, no sé, parece que te da un poco que más te da un poco, ¿no? Privacidad, sí. Entre comillas, ¿no? Y aquí le he traído también una foto para que veáis que realmente tiene ojos, ¿eh? Tiene una mirada dulce y maravillosa. Y bueno, tiene una fama de fría, de distante, de mujer muy poderosa, pero no es así según la gente que la conoce. Yo no la conozco, me gustaría, pero bueno, algún día a lo mejor a ver si tengo suerte y lo pido a los Reyes y me concede este deseo, cosa que será imposible. Pero bueno, es una mujer que en las distancias cortas dicen que es tiene un humor muy británico, porque ella es británica, aunque esté siempre viviendo en Estados Unidos, y tiene su humor así irónico, que bueno, y también sabe entender que cuando hay que estar trabajando y lleva una revista como Vogue, que es la mejor revista del mundo, pues tiene que tener una apariencia, siendo mujer y poderosa, tiene que ser así de vez en cuando, no puede ser uno siempre Bambi. Y cada día, bueno, te voy a decir los rituales que tiene esta mujer, que dicen que bueno, que está ahí a lo mejor hay un esfuerzo y un trabajo detrás, como todas estas mujeres tan influyentes, que se levanta todos los días a las 4 y 5 y media de la mañana. Todos los días. Se lee la prensa diariamente para estar informada y sobre todo que todo el mundo habla de ella. Juega al tenis.
todo esto debe ser a las 7 de la mañana, la mujer. Y después desayuna, no mucho, porque está muy delgadita, pero bueno, vamos a dejarlo, un café de Starbucks. O sea, es un ritual todos los días a las 4 de la mañana. De esas horas tú y yo estamos, si podemos, durmiendo, ¿no? O entrando en casa de alguna fiesta, puede ser. Y a las 8 de la mañana está en la oficina para dirigir la revista más importante del mundo. Eso es maravilloso. Y tiene 70 años y así. Según dicen de ella, que bueno, su editora Grace Coddington, que es su, bueno, su fiel compañera de fatigas, que es la revista de Ana porque ella la firma y la llaman la papisa. Y desde aquí pues tiene todo el derecho del mundo a ser la papisa. Y su pasión en la moda, pues bueno, pues viene ya desde pequeña, porque ya ella trabajó en una tienda de ropa allí en Londres, y después fue contratada, que ahí empezamos a su carrera, por Harper's and Queen. Y luego pues fueron llamando varias publicaciones, se fue a Estados Unidos, pasó, bueno, lo estamos resumiendo así, pero un trabajo desde los 20 años, bueno, telita, ¿no? Hasta que entró en la edición británica de Vogue, y luego pues pasaría a la que todos sabemos, la Vogue USA. Gracias a ella, pues yo creo que la moda se entiende de otra manera, es una pasión, y tenía, por ejemplo, tenía tan claro que su futuro era estar dirigiendo Vogue USA, que cuando en 1982 le hicieron una entrevista de trabajo para entrar en la revista, entonces le dijeron, ¿cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que quieres ser? Le dijo a la persona que le estaba entrevistando, le dijo, quiero ocupar tu puesto, que en ese momento era la persona que era la directora de la revista. Lo consiguió 6 años después, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tesón, haciéndolo muy bien las cosas, por mucha fama de dura que tenga, a mí me da exactamente igual, porque el resultado es tu trabajo, no lo que digan de ti, ¿no? Y yo creo que desde aquí, yo creo que, bueno, es un referente más, yo es que la adoro. Dicen que, bueno, la gente pues que tiene un carácter muy especial, volvemos a lo mismo, pero una persona que está trabajando así, llevando una revista también, bueno, yo estaría con un látigo todo el día para cumplir los tiempos, pum, 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 pum. No solamente, bueno, ella consiguió lo de la gala de los Met, ella consiguió que no solamente la moda sea un principio y un después, descubriendo grandes diseñadores como John Galliano, etcétera, etcétera. Y es tan importante su palabra que incluso los diseñadores, si ella no acepta, no dice que eso está bien, ellos cambian las colecciones. ¿Tú te imaginas que yo pudiera cambiar alguna colección? No me lo imagino, pero lo del látigo para que las cosas se entreguen en plazo, oye, es me lo voy a quedar. Lo traigo del próximo día, ¿no? Es que tiene que ser así, tú no puedes decir, cumplimos los tiempos, la revista se tiene que hacer con una sonrisa, ¿no? Porque no te hacen caso. Entonces, ¿cómo tiene que tener? Sí, pues ella es así, con sus brazos oscuras. Ay, lo que aprendo yo con Natalia Alcaide, que me refresca todas estas cosas. Y lo que nos reímos, que si no, qué vida más aburrida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la sección de Natalia con esa mirada que nos trae cada semana del mundo de la moda. Y nosotros nos vamos ya también con otra mirada, la que nos trae Juan Morandeira en su Zoom Style. Después de las propuestas de Natalia Alcaide, tocan las propuestas de Juan Morandeira en su personalísimo Zoom Style. ¿Qué tal? Hola Ana, muy bien, ¿y tú? Pues fenomenal aquí con este bonito tiempo que nos acompaña ya en pleno invierno. ¿Estamos metidos en el invierno? ¿Lo notas? Lo noto. Esta mañana vino a mí directamente, me empapó, me chorreó y dije, llegó, está aquí. Winter is coming. Totalmente. Bueno, pues con Juan Morandeira, como cada semana, vamos a hablar de interiorismo, vamos a hablar de estilo, de esas prendas tan especiales que él encuentra, y también vamos a hablar de viajes, cómo no. Y empezamos hablando de interiorismo. Sí. Que es tu fuerte ahí. Es mi pasión y mi fuerte. Sí, hoy vamos a hablar un poco del estilo industrial, ¿no? Y lo vamos a enfocar dentro de unas oficinas, ¿no? Y vamos a ver una serie de fotos de un proyecto que hicimos, donde el contenedor, que le llamamos contenedor a las paredes y a todo lo que hay cuando llegas, eso no se ha tocado absolutamente para nada, se ha conservado suelo, se ha conservado los grandes ventanales que hay, y lo que hemos hecho es construir dentro de ese contenedor sin tocar nunca las paredes ni nada adyacente, para que todo ese contenido esté como exento, como suelto, ¿no? Entonces, aunamos esa especie de pequeñas construcciones dentro de ese gran espacio, ¿vale? Respetando el estilo industrial, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hacemos es que con colores y texturas vamos conformando distintos espacios, ¿no? Entonces,
Como vemos en esta foto, por ejemplo, hemos conservado el techo de hormigón, como estaba, y lo dejamos exactamente igual. Las paredes que existían también las dejamos. Y, por ejemplo, con los colores, que son los colores del logo y corporativos de la empresa, fuimos marcando zonas, ¿no? Entonces, hay como unas flechas enormes hechas con esos colores que van marcando dónde está la entrada de cada puerta a cada zona, ¿no? Y a la entrada hicimos un pequeño hueco y metimos un sofá, que es como una zona de relax y de espera. Luego, ya una vez que estamos dentro, como en esta que vemos, ¿no?, pues vemos que hay una gran caja de madera, hay otra caja blanca, hay distintas cajas en distintas zonas. Cada caja tiene un cometido y una forma de estar dentro. Depende de la reunión que tengas, con quién vayas a estar o el proyecto que estés haciendo dentro de esa empresa, te reúnes dentro de una o de otra, pero siempre con total diafanidad. Es decir, desde cualquier esquina, como vemos aquí, dentro de la sala esta ves otras dos salas, de las otras salas ves otras, sí. Es totalmente diáfano, ¿no? Entonces, como te decía, aparte de eso, ¿no?, ahora estábamos viendo al fondo dos salas, una verde y otra azul. Entonces, esa ya tiene un contenido más específico incluso. Cuando esta gente está haciendo proyectos y están gestionando el proyecto, las reuniones son en la sala azul y todo el mundo sabe que ese proyecto está en gestión. Cuando están en la sala verde, que la ves ahí encima, y además encima de la mesa tiene como una especie de nube idea, que es como es una lámpara muy alegórica al tema, ¿no? Cuando están en sala verde es que el proyecto está ya rematado, se le está dando luz verde, como se suele decir, a todo, ¿no? Y entonces todo el equipo, como visualmente vemos a todo el mundo, porque no hay despachos apartados, ¿no? No es la oficina de antes de cubículos apartados, no, es algo mucho más amplio, mucho más diáfano, ¿no? Entonces todo el mundo sabe cada proyecto en qué fase está solo por la sala de reuniones que tiene las comitivas de cada diseño, ¿no? Oye, qué práctico además, ¿eh? Es práctico, es muy visual y muy práctico. Sí, sí, es visual, es como muy intuitivo, ¿no? Y tenemos que pensar que cada vez la gente que viene atrás, gente joven, la generación Z, que luego hablaremos de ella, ¿no?, es gente que necesita otras formas de trabajar, otras formas de relacionarse, otras formas de vestirse, ¿no? Y en su forma de trabajo, todos los símbolos para ellos son súper importantes, ¿no? Son más de símbolos que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en estas oficinas conservamos toda la estructura y luego fuimos metiendo todas estas cajitas, que son las que hacen que cada una funcione de una forma diferente. El tema de las bancadas de trabajo es siempre uniforme. Para absorber ruidos hemos metido entre persona y persona unas pequeñas zonas de tejido que lo que hace es asumir esos ruidos de las voces y demás, ¿no?, para que no sea frío, ¿no? Y luego pues tenemos otras zonas como es esta, ¿no?, que es una zona de control donde en la parte contraria de lo que vemos hay como 12 o 15 pantallas y la gente que se sienta ahí está controlando esas 15 pantallas en lo que pasa en muchas zonas del mundo, ¿no? Entonces esto sí que es una cosa para no distracción absoluta, limpia, clara, una pequeña bancada, ¿ves?, que todas las columnas se conservaron como estaban, los techos también, y solo colgamos las cosas básicas de iluminación, las zonas donde pueden estar, ¿no? O esta otra zona, que es en otro de los pisos de las oficinas, donde también conservamos todos los ventanales y hemos hecho una caja de cristal en el medio, también para reuniones de distintos departamentos de la empresa, ¿no? Entonces, ya lo ves, esas zonas naranjas también se ha escogido naranja porque el logotipo de la empresa tiene un color naranja, ¿no?, y eso absorbe los sonidos, entonces tú puedes estar hablando perfectamente por teléfono, tener a un compañero enfrente hablando y ni se cruzan las conversaciones, ni pasa absolutamente nada, con lo cual el trabajo se puede hacer sin estar en el modelo antiguo de cubículo, yo me encierro, que no me oigan, ¿no? Este modelo que está ya un poco pasado de moda y ya las grandes empresas ya ni lo tienen, ¿no?, ya funcionan de otra forma totalmente distinta. Oye, me parece un proyecto súper bonito y muy llamativo y se me ocurre que es verdad que hubo una época en la que parecía hace unos años que el estilo industrial estaba tan súper de moda y ¿se mantiene o no? Se mantiene y esto es como la moda. La moda al final son pequeños retoques, pero siempre recurrimos, ¿no? Entonces hay estilos que nos gustan y que se van a quedar para siempre. Yo me pregunto si realmente en el mundo del interiorismo tenéis moda, si la moda es estándar como es extrapolable a la ropa. Sí. O la tenemos los interioristas y la tenéis vosotros también. Es decir, te voy a contar un caso así como muy anecdótico porque yo creo que lo conoce todo el mundo. Hubo la moda del Bengué. Sí, la madera tipo Bengué. Entonces, todo el mundo quería madera Bengué, ¿no? Y cuando nosotros ya estábamos aburridos del Bengué,
vosotros seguíais queriendo Bengué. Y eso fue, para mí fue el más significativo de todos. O sea, una tendencia de interiorismo que la gente asimiló, no al 100%, al 2000%. Entonces, cualquiera, que normalmente los clientes no saben qué tipo de madera quieren, te dicen clara, oscura, tipo roble, pero no saben, y menos Bengué. Entonces, esa fue una tendencia que se asumió, pero de una forma fantástica por todos los consumidores. Entonces, todo el mundo quería el cabecero de Bengué, la no sé qué de Bengué, el mueble de salón del Bengué, y nos costó muchísimo a todos haceros salir un poco de ahí, ¿no? Pero yo no te diría que dentro de unos años te esté contando aquí, y ojalá estemos, que el Bengué vuelve, ¿no? No me extrañaría. Alguien le dará una vuelta al Bengué y volveremos a tener Bengué, seguro. Es que fíjate, a mí me da una sensación, y como es a nivel así de usuaria, tú me corriges que eres el profesional. No, nada, y es un poco, no. Y es un poco, hay ciertas tendencias, o sea, es como que la moda, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor no uso las palabras correctas, como que la moda se percibe más en los elementos de decoración, y sin embargo, lo que es el estilo de interiorismo, de proyecto, viene para quedarse y es uno más. Es decir, quiero mi casa en un estilo industrial, o quiero mi casa en un estilo provenzal, o quiero mi casa que sean unas líneas muy puras, o quiero mi casa, etcétera, etcétera. Que también es lógico, porque al final, cuando te planteas hacerte una casa y encargarla, a mí me encantaría, Juan Morandeira, ir a cambiándome la casa cada 3 meses, pero la pura realidad es que te tienes que pensar mucho qué estilo de casa, de negocio o de lo que sea quieres, ¿no? Al final es algo que no varías tanto, varías la decoración, de repente te aburres de esto, entonces te llamo y me dices, bueno, esta temporada viene mucho lo tropical, te voy a llenar de tropical, porque es más fácil cambiar los objetos de decoración que te transforman, que es un poco como los complementos a la moda, que lo que es la base, pero es como que la base ya queda. Sí, yo creo que ahí acabas de dar con el quid, ¿no? Es como los complementos a la moda, es lo mismo. Quiero decir, normalmente cuando uno hace una casa, lo que quiere es un estilo que le dure y que le aguante. No cambiamos nuestras casas porque económicamente tampoco es fácil ni todo el mundo lo puede asumir. Pero sí un estilo que aguante un poco, pues se lleva lo tropical, pues con 2 cortinas, 4 cojines, 3 piñas encima de una mesa y demás, le demos ese punto. 4 sillas que tengan un punto ratán, pues ya, ¿sabes? Sí que es un poco por ese tema, porque realmente económicamente tampoco es muy posible hacer esos grandes cambios cada 3 años ni cada 4 años. Entonces sí que ahí vamos a estilos un poquito más generales, por decirlo de alguna forma, y dentro de esos estilos generales pues hay el que sí tira un poco más a clásico, un poco más a contemporáneo, un poco más a industrial, pero siempre son pequeños toques, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en vez de dejar todo el techo de hormigón, pues le dejamos una columna nada más, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese de su piso, de su mini loft, tiene su punto industrial. Entonces son pequeños detalles que metemos dentro de esos universos, que yo creo que la casa de cada uno es como un universo, ¿no? Donde tiene que él poder desarrollar todas sus funciones para encontrarse bien y cómodo, ¿no? Bueno, y si por encima trabajas en una oficina de este tipo, te vas a encontrar bien las 24 horas del día. Porque daba así como muy buen rollo, ¿eh? Sí, además de que esta empresa cuida mucho lo que es la gente que trabaja con él, trabaja mucho con los temas de gestión de personas y demás. Sí que se ha confeccionado todo para que la gente esté muy cómoda, muy tranquila, pudiera hacer todas sus funciones sin problemas, porque en principio cuando estamos acostumbrados a trabajar en pequeños cubículos o zonas y demás, cuando te abren todo el espacio, siempre es como, uy, yo no voy a poder hablar por teléfono, yo no puedo. Claro. Tenemos un poquito la tendencia a ir en contra de algo que no es lo normal, ¿no? Y nos parece que es un problema, ¿no? Y una vez que cada uno se va sentando y ve cómo funciona, la verdad es que las oficinas articulan perfectamente y está todo el mundo encantadísimo ahí trabajando, súper amplios, con muchísima luz y sin estar encerrado en ningún cubículo, más que cuando tienen una reunión o están generando una idea o están desarrollando algo especial. Bueno, me ha encantado. Y seguro que los sitios que me vas a proponer ahora también me encantan. ¿A dónde nos vamos esta semana? Seguro que sí. Mira, esta semana nos vamos a ir muy cerquita, a Madrid, que a veces siempre nos vamos lejos y parece que solo lo bueno está lejos a veces, ¿no? Y no, en casa sí que tenemos cosas maravillosas, ¿no? Entonces, en Madrid hay un local que me gusta especialmente por todo, ¿no? Enganchamos un poco con lo que es el concept story, pero también real,
donde tenemos un poquito de todo. Y en este caso concreto se llama Amén, que me encanta la palabra, o sea, concept story, Amén, ¿no? Y aquí pasamos tanto de lo que es los productos que vende, que son especiales siempre, a lo que es el concepto de interiorismo. Esta es la entrada de la tienda, es totalmente blanca, diáfana, solo tiene ahí ese mostrador que no sabes si entras en una discoteca, en un hotel o en qué entras. Entras por el escaparate, porque así como entras tienes el escaparate súper minimalista, solo tiene siempre las piezas que tiene colocadas muy limpias, sin decoraciones ni nada, ¿no? Y una vez que entras en ese mundo, nos vamos a encontrar, esto era una antigua imprenta. Entonces, como esto es un concept store, lo que hicieron fue simplemente derribar las paredes que tenían que hacer para desarrollar la tienda y dejarlas como estaban. Entonces, el choque entre esa entrada tan blanca, tan clara, tan minimalista y lo que vamos a ver ahora en la siguiente foto, que rompe con todo, es como realmente importante. Por ejemplo, esta es una zona que tiene unas colecciones especiales y están en esa pared negra. Y el suelo también es negro y todo lo que hay en esa zona es negro. Pero luego ya si giramos a la derecha, empezamos a ver que todas las paredes están como estaban, que tenemos ladrillo caravista, que veremos, tenemos piedra, tenemos los techos, míralo, aquí lo tenemos, esta es como la zona principal, ¿no? Tenemos unas lámparas antiguas que posiblemente estuvieran allí. O sea, han conservado todo como estaba y solo han construido sobre eso, no han construido, perdón, han puesto elementos sobre eso. Entonces hay percheros donde se desarrollan pequeñas colecciones de gente muy, muy de autor. Hay mesas donde hay joyería de autor, hay un poquito de todo, tenemos hasta una zona especial de vinilos, ¿no? Y han conservado todo lo que está, y entonces yo creo que es el encanto que tiene esto. Tiene un punto industrial, un punto vintage, un punto desfasado por las mezclas que comete, pero el conjunto funciona súper bien, es distinto. Sí. Y yo creo que esta es una de las tiendas, por ejemplo, que puede ir la generación Z, de la que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar también. Pues me encanta este sitio. Además, ¿sabes qué tienen estos puntos industriales que nos presentaste tú hoy? Que creo que es en lo que coinciden los dos. Que siempre asociamos, tendemos a asociar a la historia industrial como algo mucho más frío y más impersonal. Y de repente son dos ejemplos clarísimos, que yo creo que es cuando tienes detrás un buen interiorista, que es darles muchísima alma a los sitios, ¿no? Hacerlo totalmente muy vivibles. Totalmente. O sea, decíamos, jo, queremos trabajar en esa oficina, que parece que vamos a ser felices sí o sí, y estaríamos, vamos, de compras todo el día en este concept store, ¿no? Sí, 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 realmente sí, porque es que además siempre suponen una sorpresa y supone que te arropa y que estás muy a gusto, ¿no? Y que no te ves fuera de ningún ambiente que no quieras, ¿no? El conservar las cosas, las paredes como estaban, los techos, esas lámparas que caen y en el medio pues cuatro muebles súper minimal, modernos, respetando todo y con colecciones que están pues como muy en tendencia y muy distintas. Al final esos sitios son los que hacen que te apetezca estar, ser especiales y que son cálidos, son súper agradables, ¿no? Y que ves un arco que se quedó ahí en madera a medio hacer, ves, bueno, ves todo ese tipo de cosas que no las vemos normalmente, ¿no? Y como tú bien dices, obviamente detrás de estos proyectos siempre tiene que haber una cabeza pensante que sepa cómo se hacen estas cosas y demás. No se trata de cojo, tiro cuatro paredes, dejo cualquier... Bueno, lo de siempre. Es que todos tenemos un interiorista dentro de nosotros, sí, quiero que lo sepas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, ¿sí? Es de estas profesiones que todos tenemos. O sea, yo no sé sacar muelas, pero decorar, bueno, hombre, ¿no? Sí, yo eso lo tengo oído muchas veces, sí, en plan, claro. No, ya mi casa, yo ya sé, ¿no? Claro, pues sí, a tu gusto, obviamente que sí. Y bueno, oye, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero bueno, estos proyectos que son mucho más importantes, obviamente tiene siempre ahí detrás una cabeza que organiza, piensa, genera las circulaciones de la tienda, aunque a ti te parezca que es algo normal, ¿no? O sea, cuando nos metemos en un tipo de concept store de estos, tú vas a circular por donde quiere el interiorista y planee que vas a circular, ¿no? Y vas a ir hacia el producto que tengas que ir, hay un trabajo detrás como muy potente y muy importante. Bueno, pues yo veo circulando por ahí a muchos de la generación Z, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. No, aún no, vamos a hablar de la Z, vamos vale. Un poquito más adelante, pero bueno, pero lo vamos encaminando, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, ya estuvimos en Malasaña, que este local es en Malasaña, en la zona un poco de moda ahora de Madrid, ¿no? Me gustó tanto que yo ya me quedaba ahí, ya está, ya me quedaba ahí. Y ahora nos vamos a ir a tomar algo y nos vamos a ir a un bar, restaurante, bueno, pues como estamos ahora de moda, ¿no? Donde puedes hacer un poco de todo, comer, cenar, desayunar y demás, ¿no? Y este ya tiene como uno o dos añitos, ¿no?
pero sigue siendo para mí uno de los lugares más impactantes, sobre todo por su entrada, ahora lo veremos, ¿no? Que nos apodera, el verde nos apodera totalmente, el nombre me encanta, pues se llama Perra Chica y me recuerda, pues no lo sé muy bien a qué, pero me encanta el nombre, ¿no? Me acuerda algo antiguo, no sé si tema abuelos o qué, ¿no? Pero eso, y es un local que sigue estando muy de moda. Esa entrada es fenomenal, donde tienes azulejo suelo, techo, ese verde, esos contrastes, las plantas, y genera un espacio de entrada que te puede. Es como Dios que hay aquí dentro, ¿no? Sí. Una vez que te metes dentro, pues tienes distintas formas de estar, como estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Tanto hay sillones, como hay mesa alta, como hay barra, un poco de todo. Y también se mezclan distintos estilos. Pues la barra es como si fuera una barra antigua, repujada, con sus molduras, súper chula. Luego tienes el techo, es muy técnico y muy industrial. Está todo entrelazado y muy bien entrelazado. Tienes esta zona maravillosa donde se está ahí súper bien y te puedes tomar algo o comer en el sillón tranquilamente, como si fuera en tu casa, ¿no? El techo, lo que decía, es como mucho más industrial, donde se conserva el techo como está y se le han metido pues solo unas estructuras para tema de luces y demás. El suelo está muy marcado también de distintas zonas, ¿no? Y tenemos madera antigua, bueno, que genera todo este estilo y ya tiene como 2 añitos, pero sigue siendo un sitio que me encanta por el producto que dan, por el espacio y por el nombre, porque me encanta decir voy al Perra Chica en Madrid, me encanta. Bueno, a mí me encantaría también estar ahí, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, estaba yo clásico, que no salía del Concept Store, bueno, pues no, casi ya me voy para este local es el clásico local de Instagramers, es decir, no hay Instagramer que se precie que no tenga una foto ahí, sea en la entrada, esa entrada maravillosa, como dentro, pero es un local Instagramer 100%, moda, actualidad, buen producto, distendido y muy agradable. Uh-huh. ¿Nos vamos con la generación Z o venga, nos vamos ahora, a otro sitio? Ahora ¿sí? Nos vamos con la generación Z. Bueno, ahora que quería yo quedarme ahí. Bueno, ¿cómo es la generación Z? Estamos hablando de los que serían ahora veinteañeros. Exactamente. ¿No? Lo que te voy a enseñar ahora en moda es un poco ese tema. 20, 25, 22, vamos por esa franja de edad. Entonces, ese tipo de persona, sobre todo de chico voy a hablar yo, tiene que ir pensando que tiene que ir a trabajar, a veces tiene que ir a sitios. Bueno, hay una serie de cosas que va a tener que desarrollar y que no quiere llevar un traje. O sea, él no ve el traje, o sea, para él el traje aún no es lo que tiene que ponerse, ¿no? Entonces, sí que se ha sacado como tendencia lo que son dos piezas, como un traje, con el mismo tejido, parte de abajo y parte de arriba, pero no es un traje serio, no es un traje formal. Aquí vemos una serie de ellos, ¿no? Y esto es lo que le gusta poner a la generación Z cuando tiene que ir a algún sitio. No ponerse un traje a la vieja usanza, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Sí llevan dos piezas, pero con algo especial, algo distinto, otra forma, otro corte, cazadora y pantalón, pero ellos usan esto, y esto lo pueden usar para ir a trabajar, lo pueden usar para una fiesta. Esto es, por ejemplo, una entrega de premios, pues fíjate, también llevamos cazadora y pantalón con su corbata, con todo, pero no es un traje, ¿no? Entonces la generación GZ está yendo por este lado. Quiero decir, sí sabe que hay una parte de formalidad y la parte de formalidad la da que el mismo tejido sea las dos piezas, da una uniformidad, porque un traje no deja de ser algo uniforme. O sea, parece que no, pero sí, ¿no? Entonces, pero van por este recorrido, ¿no? Entonces, ellos juegan mucho más con otro tipo de estructuras, pero sí que es su traje, el que ellos usarían para cualquier evento o cosa que van a hacer. Unos, pues, con más parches, con cuero, sin cuero, ¿no? Pero van más por este tema, más cómodo, más informal, menos encorsetado, ¿no? Y, bueno, ya dependiendo de los gustos, pues, con más parches, menos parches, más aderezos, ¿no? O dándole una vuelta, ¿no? Es la generación de que estamos en contra del plástico, pero quieras o no, resulta que es la generación del plástico, pero no por consumir plástico, porque va a desaparecer el dinero y solo van a funcionar con tarjeta de plástico, ¿no? Entonces es la generación plástico por eso y la generación 5G. Ellos lo van a hacer todo con el móvil, absolutamente todo. Son tecnológicos 100%. Y también es paradójico porque son los del plástico que solo van a usar eso y además son los que más defienden el planeta. Es la generación que viene, bueno, a la que le importa la sostenibilidad de las prendas, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, pero sin embargo ellos
van a generar, o sea, van a trabajar con plástico, todo lo van a hacer con el teléfono, va a desaparecer el e-commerce y va a ser el e-commerce, o sea, solo teléfonos ya directamente. Ellos con el teléfono, lo vemos, yo lo veo, que la gente que tengo cerca de esas edades, o sea, ir a comprar una tienda, uy, por favor, ¿para qué si lo puedo hacer en el móvil directamente? Sí, 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 es lo que viene. Esto suena un poco a... ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y leíamos Los Supersónicos? Que era como en el año 2000 y nos parecía que iba a ser como... Sí, sí, yo me pues, veía en el año 2000 en vestido de plata totalmente, como si fuera Natalia Alcaide, ¿no? Vestido de plata de arriba abajo y en un platillo volante. Y diciendo, bueno, pues por Santiago y por encima de la catedral y demás, pero bueno. Al final no fue. Va a ser que no nos tocó aún. Aunque que sepas que las primeras pruebas de taxis voladores se están haciendo en Dallas y están funcionando muy bien y ya está el proyecto muy en marcha. No sé luego cómo se va a articular eso porque no me imagino el cielo de una ciudad lleno de taxis voladores, pero ya no es un cómic, ya es realidad. Ya hay ese taxi volador y ya se está en Dallas, se está probando. Bueno, ¿quién te verá a ti? De Riazor a Labañou. A Labañou sobre todo. Labañou que no sé ni dónde queda. Ya, por eso lo dices. Bueno, pues hasta aquí con Juan Morandera hoy. Muchísimas gracias por todas estas cosas tan chulas y tan molonas que nos traes siempre. Gracias a ti, Ana. Y nosotros vamos a hablar qué cosa más chula y molona nos trae también Carmen Fichel, que como siempre, como cada semana, nos enseña a reciclar esas prendas utilizando pequeñitos trucos de costura. Hola, gente guapa. Esta vez os traigo una historia muy interesante, una tendencia muy importante. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de lo que son las texturas, de cómo hacer pues eso, lazos, flores, pétalos... Bueno, todas esas técnicas que os he enseñado, hay que traerlas aquí. Hay que traerlas aquí para hacer esto que estamos viendo, que son unas mangas, o sea, la blusa que yo llevo puesta es una blusa súper normal de georgette de algodón, sin más, pero que como necesitaba ponerme mona, pues he decidido poner unas mangas de fiesta a la toma. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos un poco de tul ilusión mejor o similar, que tenga un poquitín de cuerpo, que vuele. Estamos hablando de tendencias de telas que vuele. Un poco de organza y un poquitín de guipur que se recorte muy bien. Tenéis ahí en imagen lo que vamos, cuál es la forma que le hemos dado esta vez al adorno. Hemos hecho como una especie de pajaritas. Podéis hacerlas según la tela que elijáis, con tela, pegando la tela como ya hemos explicado en muchas ocasiones, o simplemente cortando fino, sin más, recortando y dejando el tallo vivo, ya está. Entonces, necesitamos lo que os decía, tul para cuatro mangas, aunque sean dos, y unos trocitos de tela y el guipur. Ya lo tenemos todo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a cortar la manga con la forma que elijáis. Vamos a cortar lo que os decía, cuatro mangas, porque en esta idea que os estoy trayendo vamos a hacer un sándwich. Por lo tanto, vamos a coger una manga, una sola, y poner lo que estáis viendo en la imagen, que es colocar el dibujo, los adornos que hemos hecho, que hemos elegido, tanto los lazos como el guipur, colocarlos sobre esa manga sin más. Lo colocamos donde queremos ponerlo. Lo sujetamos, veis que puse por ahí unos puntitos rojos, podéis hacerlo o bien con pegamento o con una puntadita, lo que más os guste. A mí me gusta más la puntadita porque queda más suave. Bien, una vez que eso ya está hecho, fijaros qué sencilla esta idea, lo que hacemos ya es colocar la otra manga encima de la que ya hemos bordado, con lo cual lo que nos queda es un sándwich. Todos los adornos que hemos puesto están entre los dos tules. ¿Esto qué hace? Pues hace que la visualización de lo que hemos hecho de la manga sea como más sutil. ¿Veis cómo que hace así como un 3D? Pues eso es lo que buscamos, que sea todo muy sutil, que los colores queden muy tamizados. Y con esto hemos logrado ya lo que queríamos, ya veis que es sencillito, sencillito, sencillito. Cogemos la manga y la colocamos. Un detalle importante, ¿veis lo que pasa tanto en la imagen como en lo que yo llevo puesto? Que es que por debajo está la manga que tenía esta prenda. Con este 3D que le da volumen, lo que hace es que las texturas se notan de otra manera, no hace una transparencia. Quiero que lo toméis en cuenta. Me emociona este trabajo que estamos haciendo porque es buenísimo.
Y quiero que lo tengáis muy en cuenta porque es ideal para todas estas fiestas que ya llegan, donde queremos incorporar una manga, un poco de cambio en alguna de las cosas que tenemos. Mira el trabajo final, que ha quedado precioso, pero precioso. O sea, que tenedlo en cuenta para todas las fiestas que se avecinan, pero no solo para esto, que esto es lo interesante de la historia. ¿Os imagináis esto, que sea una falda de una niña de primera comunión? Increíble, ¿a que sí? ¿Y si es de novia? ¿Qué me contáis? ¿A que es preciosísimo? Pues venga, nos ponemos a ello. Tenedlo en cuenta, como siempre ya veis, una tendencia más, en este caso, como siempre, reciclando. Y nada, ya sabéis, a disfrutar. Nos vemos. Moda también en esta parte del programa, hoy con Carolina Barreiro, responsable de Moda Joven Mujer en el Corte Inglés de Santiago. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, y poco a poco esta temporada incorporando siempre una de nuestras colaboradoras habituales que vuelve a casa después del verano. ¿Dónde nos queda el verano? ¿Dónde quedó, verdad? Es que este año, aparte, el otoño llegó más pronto que nunca, ¿no? Que el año pasado siempre teníamos un octubre más caluroso y este año parece que llegó la lluvia pronto. Que es bueno para la moda, todo hay que decir, ¿no? Esto es cuando queremos ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Bueno, pues Carolina nos va a acercar todas las tendencias que se llevan esta temporada y que ya están desde hace mucho tiempo en tienda, pero que ya las empezamos a ver mucho también en las calles. Carolina, ¿qué tenemos en moda joven? Pues yo creo que uno de las tendencias o de los looks más populares de esta temporada es el estilo British, lo que siempre se consideró como una clase social, pues ahora pasa a ser una escuela de estilismo donde predominan las blazers de cuadros, las camisas con lazada, las falda tubo. Vemos mucho las blazers largas de cuadros con cinturones entallados por encima para darle un toque más lady. Esos son los looks más atrevidos, más del día a día, más casual. Luego también hacemos una oda a los 80 con las super mangas abullonadas y hombreras. Esas hombreras XXL que han venido para quedarse. Han venido para quedarse, ¿verdad? Porque ya el año pasado se asomaban y este año pues son totalmente triunfadoras y en todo tipo de prendas, porque contrastan mucho también con el tejido del punto. Vemos jerseys con manga abullonada que nunca los habíamos visto antes. Y ahora a mí me parece que son favorecedoras y muy femeninas, la verdad. No tanto las hombreras, que sí que son más difíciles, pero la manga abullonada le da un toque. Yo es que creo que las hombreras ya nos cuestan, porque ya no estamos tan acostumbrados y venimos también de varias épocas en las que empezamos a entallar mucho, sí, la ropa, mucho este punto de el slim fit y tal, y de repente volvemos a pasar a esa hombrera exagerada que nos cuesta encontrar. Nos cuesta mucho. A mí al menos. No tanto la manga, abullonada, porque aunque abulta, sí es verdad que le pones un abrigo por encima o lo que sea y no te ves tan superpuesta. Después también, como no, las prendas efecto piel, que sí es verdad que las asociamos mucho a looks rockeros, pero también las incorporamos ahora a prendas más lady, como los vestidos midi o las faldas midi. Siempre, la verdad es que siempre triunfan en cualquier ocasión, tanto la puedes poner de día como de noche, con un taconazo de aguja, y siempre van muy bien para todos los estilismos. Yo soy muy fan. Yo también, soy muy fan. Además, yo creo que hacen unos looks que arreglan mucho, que es casi para tener en el armario como básico. Es un fondo de armario. Un pantalón que no tiene un pantalón de efecto piel negro, vamos, si no tenemos tres o cuatro. Sí. Que además es súper práctico porque con la lluvia es fantástico. O sea, son impermeables. O sea, la lluvia. Yo estoy harta de los vaqueros y del resto de los pantalones que te empieza a llover y tienes todo mojado y cuesta secar las medias, un desastre. Pero te pones el pantalón de efecto piel y oye, fenomenal. Aparte, recoge estupendamente y recoge. Y vas buenísima. Y como no, también el encaje, que se adueña, pero también de vestidos, partes de arriba, a ver si lo asociamos un poco más a la noche. Pero es verdad que también viene combinado con punto. Vemos jerseycitos de punto, pues con toques de encaje en el cuello, en los puños, y el encaje también viene pisando fuerte. Bueno, pues estas son así las tendencias quizá más rompedoras. Más rompedoras. Una que nunca se va, que no se ha ido, son las flores.
También, pero esta vez con fondo oscuro y tonos rosa, rojos, vemos muchos vestidos, seguimos viendo muchos vestidos midi de flores en invierno también. Bueno, que nos da la vida porque nos hace falta un poco de color. De colorido. ¿No sí, te da la sensación esta temporada que vas así por los departamentos de moda y es como que ves mucho color apagado, choca, muy oscuro? Es verdad, es verdad que de repente aparece un amarillo y es como que lo agradeces un montón, mostaza, un rojo, sí, ¿no? Sí. Mostaza, porque... Sí, sí, es verdad que se agradecen las flores. Bueno, a ver, los cuadros también le dan un toque, los cuadros que suelen ser camel, con rojo, con granate, también le dan un toque suave, pero bueno, sí es verdad que estamos muy acostumbrados en invierno a asociarlo al negro totalmente. Y a los oscuros, somos oscuras. Sí, siniestras. ¿Alguna tendencia más así a destacar? Estas serían las principales. Sí, las principales, ¿no? Un poco, sí. Las básicas. Yo no sé si la gente joven es muy seguidora de tendencias en la práctica real o las tendencias las ves y luego te cuesta un poco asumirlas. Somos de efecto retardado. No, la gente joven sí es seguidora de tendencias y sobre todo de influencers. O sea, ya no se cogen una revista, un Vogue y se ven las pasarelas. Pues se fijan sobre todo en redes sociales, sobre todo en Instagram, y todo lo que lleva una influencer es carne de cañón. O sea, ya tienen muchísima información y ya vienen decidiendo lo que quieren comprar. Y les... Quizá ahora es lo que más les influye a la hora de elegir sus estilos. Y yo no sé si se siguen mirando también pues, a la típica actriz de turno o el... Sí, la cantante. La cantante sí. Que le gusta, ¿no? De repente, pues, Rosalía, que la veremos después, saca, aunque sea un estilismo exagerado, y ya todas van un poco en esa línea. Recuerdo el año pasado que, bueno, con el furor de Operación Triunfo, que los llevaron un día a comprar al Corte Inglés, y automáticamente al día siguiente todas las niñas, es que quiero el jersey de Amaya, quiero los pendientes, y fue un furor, es verdad. O sea, la moda la determinan las influencers y las personas de moda en ese momento. Uh-huh. Y sí son atrevidas, ¿eh? Yo creo que es verdad que van más casual, pero dentro de lo casual que van, uh-huh. Van en tendencia total. Oye, ¿qué les condiciona más a la hora de elegir? ¿Que realmente se lleve y entonces me lo pongo, así me quedé como un cuerno? ¿O un poco más su físico, lo que queden con el estilo que vaya con ellas? Yo creo que vemos claramente en el street style que realmente se lleve, porque es verdad que vemos los pantalones, los slouchy que se llevan muchísimo ahora y, Dios mío, vale que estéticamente quedan bien y dan un estilismo pues, muy moderno, pero si te analizas la silueta, a lo mejor ese slouchy no le queda bien para esa figura. Les da igual, se llevan su slouchy con su sudadero oversize que no marca para nada, al contrario, disimula. Hay chicas que tienen un tipazo y lo podrían explotar de una manera yendo más entalladas y ellas pues van súper oversize y con pantalones que no definen para nada su silueta. Por lo tanto, yo creo que sí es verdad que le dan mucha importancia a las tendencias. Incluso más que al propio físico para defenderla. Me hace mucha gracia porque en esto lo oía siempre a un amigo que cada vez que íbamos a tomar algo y tal, y veía a los chicos, esa temporada que se llevaban los chicos pues con los pantalones súper slim fit, súper pitillos ya, súper pegados, ya casi malla, sí. Y siempre decía, pero los chicos no se dan cuenta que no todas las piernas sirven para poner esos pantalones. Es verdad. Entonces esto es así un poco, claro, ¿no? Que a veces, es que al final le das más importancia a lo que se lleva que a lo que realmente te queda bien o que te puede quedar bien. Está claro que a una chica delgada todo, casi todo le va a quedar bien, ¿no? Pero prioriza la moda y se lleva todo oversize antes que su propio físico. Bueno, pues vamos a seguir dando pautas de moda, fichando esos estilismos que nos gustan más en algunos actos y en esta ocasión nos vamos al Hotel Monumento San Francisco, donde esta misma semana Estrella Galicia hizo entrega de los premios de Joven.
12 startups finalistas entre más de 270, creo recordar, y 6 que se llevaron el premio de la firma Hijos de Rivera, la marca de Estrella Galicia. Mucha gente joven, mucha tecnología y muchos looks, bueno, desenfadados en los jóvenes y un poco más formales a medida que se avanzaba en edad, ¿no? Pues sí, la verdad es que la gente joven yo la veo apropiada para este tipo de eventos. Hemos visto a unos chicos con americana, camisa y vaqueros, que no suele ser un look muy usual en ese tipo de público. Y luego también hemos visto chicas con vestidos midi y estampados floreados, como los que hemos comentado anteriormente. Algunos toques de animal print en complementos como bufandas. Y la verdad es que sí, que la gente pues parece que le gusta arreglarse cada vez un poco más para este tipo de eventos. Bueno, pues un evento estupendo como todos los que hace Estrella Galicia, y yo ya estoy enamoradísima de esa pantalla, lo voy a empezar a decir, a ver si me cae para los Reyes Magos o algo así. Y veíamos a todo el mundo muy guapo. ¿Cómo se puede ir vestido así? ¿Unas cuantas pautas de estilo en un acto pues, joven, de tecnologías, de emprendimiento, para a la hora de recoger un premio? ¿Cuáles serían así, por ejemplo, unos looks que estarían bien? Pues está claro que los chicos tienen menos recursos que las chicas, y los chicos iban perfectamente con americana, camisa y un vaquero, o simplemente con un chino, un jerseycito, también irían perfectos, y las chicas tienen más posibilidades. Está bien como se vio en los vestidos midi, pero también un estilo lady de americana, camisa colazada o pantalón de efecto piel también sería un look apropiado. Y para las más atrevidas, pues a lo mejor una falda midi con un jerseycito de punto por encima también sería una opción apropiada para ese tipo de evento y esas horas de tarde-noche. Bueno, pues este es el consejo de nuestra experta en moda joven. Y vamos ya a repasar una alfombra roja. En esta ocasión seguimos así con una franja de edad muy aceptable y nos vamos a los premios MTV, esa gala que este año se celebró por primera vez en Sevilla. Thank you.
Pues yo no sé si porque este año era en Sevilla, pero esta gala MTV, aparte de lo que trae siempre, que es looks muy atrevidos, muy excéntricos y demás, había mucho de volante y de lunares, ¿no? Mucho. Y es verdad que hay citas en las que se espera glamour, pero hay otras como esta en la que prima la extravagancia. Y lo que a lo mejor un look puede ser apropiado, o sea, puede ser una aberración en determinados eventos, en este, pues podía pasar como, podíamos darle perfectamente el ok. Y lo que dices tú, bueno, por ejemplo, Rosalía, que es la reina de las reinvenciones, lo mismo reinventa un tablao flamenco que un estilismo de lunares, y ahí lo vemos, que se decanta por un traje oversize de lunares blanco y negro, haciendo un guiño a la marca España, ¿no? Sí, pues con ese Balmain, Rosalía, que nunca pasa desapercibida, lleve lo que lleve, aunque es verdad que a mí... Bueno, porque ya nos cuesta, pero seguro que las niñas mañana vendrán pidiendo trajes de lunares. Seguro que sí, no me cabe la menor duda. Pero ves, un ejemplo claro de que es una niña muy jovencita, con muy buen tipo, y sin embargo, bueno, apostar por esos volúmenes así, ¿no? Tan es arriesgado, pero ya te digo, en este caso el evento la acompaña y yo creo que iba totalmente acertada. Es verdad que yo tampoco me lo pondría, ni me decantaría por esto, pero esta niña, todo lo que toca, lo convierte en oro, básicamente. Pues ya le damos el voto de confianza, ¿no?, a Rosalía. ¿Qué más cosas hemos visto que te hayan llamado la atención? A mí me gusta mucho, y marca ahora mismo mucha tendencia, y comercial, sobre todo Dua Lipa. Dua Lipa llevaba un vestido súper entallado, negro, con un arnés muy ceñido a la cintura que le daba un toque súper futurista, ¿no?, y le marcaba la figura. Esta chica ahora mismo hizo una colaboración para Pepe Jeans, que la tenemos en todos los cortes ingleses, y está triunfando muchísimo su colección, con toques así futuristas y metalizados. Y me gustó, sencilla, pero... A mí fue, de hecho, una de las, fíjate, de las que más me gustó, porque me gusta mucho ese contraste, ¿no?, con esa especie de eso, de armadura, ese fajín de cuero entrelazado y tal, pero con ese punto de, bueno, pues por abajo el polo con los mitones, con la bota alta y tal, ¿no? Y luego que ella es verdad que tiene un físico que lo defiende muy bien, claro, con esa personalidad, ¿no?, le queda fenomenal y tal. Y sin ser ahí excéntrico, sino con ese punto de extravagante, pues pero lleva funcionaba, el toque, ¿no? Daba el toque ahí estupendo. Yo muy fan de Dua Lipa. Sí, yo también. De hecho, si ves la colección, vamos, es un éxito asegurado. Luego también la que no defrauda nunca es Dulceida, con ese vestido corte de escote generosamente rizado, que también me parece que hace un guiño a Andalucía, ¿no? Con ese volante, ¿no? Con esa zona de volante. Sí, exacto. Y en blanco, que está también en tendencia esta temporada, sobre todo en los vestidos de fiesta, y que es de los poquísimos, creo, que vimos. Sí, prima, ¿no?, mucho el negro, siempre prima el negro, y el rosa, bueno, tules, bueno, ya lo veremos, de todo. Andrea Duro, espectacular también para mi gusto. Una blazer, un tipo smoking, que imitaba como la figura de un pavo real, ¿no?, las lentejuelas. Súper sobria, pero con el toque festivo de las lentejuelas, muy guapa. Con pantalón, que vamos a ver pocos en esta alfombra roja, o ninguna casi, con la sandalia, que tiene un punto muy elegante, ¿no? A mí me sorprendió, fíjate, creo que es un look que me hubiera funcionado mucho más si le quitara la camisa y la pajarita. Y la pajarita, ¿no? La vi claro, como... Iría más sexy. Super, bueno, iría muy sexy, que ya puede... Pero fue como que me rompía un montón el contraste. Me parece que queda ideal también, ¿no? Pero queda distinto. Queda a distinto, mejor a lo mejor nos lo imaginamos. Exacto. Quiero decir, que lo fácil hubiera sido al escote sin nada, o con un top y dejando ver más la zona del cuello, ¿no?, y de la clavícula, y sin embargo, bueno, la tiene súper tapada y tal. Bueno, no le quedaba mal, yo creo. Y nada, lo comentábamos antes, la estrella, la modelo de ex Victoria's Secret, de la Dassenkraus, que iba con dos piezas, que simulaba como un mono, con tachuelas en ambas partes y mangas abullonadas. Para mí iba súper sexy, a pesar de ir súper tapada, iba espectacular. No, pero iba mega sexy, súper sexy. Que luego también esa es la otra, ¿no?, que se puede ir muy sexy con un taconazo marcando la cintura, con ese punto así de
duro, de agresividad, ¿no? De, sí, rockerillo. De rockerillo y tal, sin enseñar nada, sin enseñar. ¿No? Parece que para el sexy tienes que hacer esa exacto. Abertura, escote y tal. Y luego también creo que la acompaña muchísimo cómo lleva el pelo y con ese... A mí me llamó, por ejemplo, muchísimo la atención la elección que hizo de los complementos, ¿no? Porque con ese moño alto tirante y ese pendientazo. Pendiente grande, o sea, que parece que con la tachuela y talla sí. Cerrado te cuesta y ella le mete ese pendiente de colores, ¿sabes? Que le rompe y a mí me pareció que resultaba fenomenal. Yo, para mí, ya te digo, mi preferida fue ella. Vamos coincidiendo bastante. Sí. Y apuntando. Bueno, la presentadora Becky G también iba con un vestidazo de tul rojo, uno de los múltiples bueno, looks que sacó. Sí, este creo que en concreto es el de H&M, de ella, sí, ¿no? De Giamattista Valli, sí. En esa colaboración que hace para H&M y que despertó una locura. Y es verdad que es muy bonito y es muy curioso porque para mí yo identifiqué así mucho a las dos en el mismo estilo, muy entre comillas, que era ella con ese modelazo de tules en rojo y tal, y otro modelo en tules con volantes, con en tonos fucsia, que era el de Lola Índigo. Lola Índigo. Que es como... Te digo una cosa, para mí iría horroroso si fuese otro tipo de gala, pero yo creo que en esta gala estaba todo esto permitido. Hombre, muchísimo mejor que duda cabe el de Becky G. Pero fíjate, yo creo que es un poco casi verlo todo, es decir, es como que Becky G lo llevó un poco como a su terreno, con botín negro para romper, bueno, aparte del modelo en sí, ¿no? Porque los dos lo que se parece es que tienen tules y luego ya está, ¿no? Pero esa cascada toda de tules... Y sin embargo hizo, pues me llevo un botín, me lo pongo mucho más agresivo, sí. El peinado así más tal. Y de repente llega Lola Índigo con ese rosa fucsia, pasteloso. El tono de la sandalia, los pendientes súper largos, ya un poco exagerados. Y es que... Está claro, ¿no? Lo defiende muchísimo mejor Becky G, pero Lola Índigo a mí no me gusta para nada, pero sí es verdad que no va ostentosa para este tipo de gala. Y luego pasamos también al tema chicos y bueno, yo elegí así para comentar un contraste de dos, ¿no? Uno es el que voy a ir clásico, que sería el traje de cuadros con la chaqueta sastre cruzada, que puede ser Niall Horan, que es así, bueno, que también lo vemos un poco en el punto cómo es joven, ¿no? No llevo pajarita, no llevo corbata, me llevo pues el traje. Va correcto, pero correcto, igual poco atrevido para... Poco atrevido. Para los MTV. Hombre, ya esto es ser muy clásico. Exacto. Para los MTV ser muy clásico. O sea, das la nota yendo ya, correcto. Ya, sí, es como, pero ¿cómo viene, no? Pero en el otro lado, por ejemplo, tenemos a Jorge López, que directamente dijo, me voy con vaquero y camisa vaquera, o sea, pantalón vaquero y chaqueta vaquera. Chaqueta vaquera, sin camisa. No le pongo camisa y ala. Y me hizo mucha gracia porque fue la primera foto que vi así con ese look masculino y luego vi que había alguno más que también había optado por no ponerle ni camisa ni nada por abajo a las chaquetas y llevarlas además abiertas y mostrando y tal. Los chicos, se van y es como... Creo que no me gusta, o sea, de todas formas, se atreven, pero creo que no me gusta ese punto, ¿no? Y tenemos también, bueno, digamos ahí a Jorge López con ese pantalón vaquero y la chaqueta, que vamos, que cuando digo que no llevaba nada, no llevaba nada. Pero la chaqueta claro, es que demasiado extravagante, ¿no? Y teníamos también, bueno, una de las parejas de moda, a Cristiano y Georgina, que a mí me hizo mucha gracia porque... Directamente Carolina no puede con este look, o sea, es que no puede. ¿No? Joder, es que Cristiano está muy mono con su smoking negro, su pajarita, y de repente lo vemos tipo pistero. Pues nada, una de York con queso. Bueno, no nos ha gustado nada, además, ni la combinación que ha hecho, que se ha puesto, bueno, esa camiseta blanca con la... tal. Pero tampoco le ayudó mucho Georgina en esta cuestión, porque... Además ya con ese azul Klein que contrasta tantísimo con ese rojo que parece que iban de bandera francesa o del así o algo así
Y la verdad es que llevan unos estilos así como pues muy... Es que al final dice, esta gente que se podía permitir ir de 10 y al final pues son uno de las peores parejas que vimos en la gala. Bueno, y sí, muy en tendencia, el dúo Amaral, sobre todo Eva Amaral, porque Juan Aguirre realmente va, pues bueno, como va siempre, ¿no? El look que se espera en él, pues pantalón, cargo con la cazadora vaquera, con las gafas, con la boina al revés, etc. Eva va guapísima, además, pero yo creo que tiene una época muy guapa, ¿eh? Este corte de pelo, sí. Este corte de pelo de Amaral... Pero un vestido siendo en minifalda, pues muy en tendencia, con un tejido tecnológico, metalizado, asimétrico, con esa manga abullonada, con un volumen increíble. Para mí le falla un poco los complementos a... Puede ser, a ver, ¿tú ese qué? Bolso para alfombra roja, encuadrado, los zapatos flapper tampoco me acaban de convencer exactamente. O a lo mejor, y la media negra, que yo igual lo pondría sin media para este tipo de, de gala. Pero me encanta el vestido, ¿eh? Sí, iba muy guapa. O sea, el vestido me encanta. Le cambiaría eso, yo que hoy estoy así quisquillosita, como no tengo a nadie y tú vienes de buena, pues ya voy yo ahí tal. Y luego tenemos, bueno, a una de las estrellas, de las grandes, que es Paz Vega. Y a mí me hizo mucha gracia Paz Vega en el modelo que eligió, que es la típica bota mosquetera con bueno, un vestido así de lunar en dorado, dándole ese toque así más festivo y también bueno, ese peinado así un poco recogido pero muy despeinado, ¿no? Y me hace gracia porque Paz Vega, que acostumbramos a verla en las alfombras rojas, como de darlo todo de divina, de alta costura y demás, y es un poco adaptarse, bueno, a lo que es la pasarela, que al fin y al cabo es algo mucho más juvenil, ¿no? A mí el vestido me gusta mucho, pero a lo mejor para otro tipo de ocasiones, ¿no? Porque es un vestido que yo creo que te puedes poner cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento del día. La veo un poco arriesgada para ahí, pero va muy guapa. O sea, está muy guapa, pero quizá para una alfombra roja. Exacto. Parecía como que no tenía muchas ganas de ir, ¿no?, ese día. Parecía de después de aquí me voy a la disco o a hacer la compra o de compras con las amigas, porque el look ahí está. Y luego, bueno, está también Sofía Reyes, que también, fíjate, yo creo que es de las típicas alfombras rojas donde más minifaldas se vieron. A mí me recuerda un poco... Casi la debemos haber puesto antes y un poco con Eva Amaral, ¿no? En otro estilo, pero ese punto de me vuelvo a llevar el vestido mini muy ceñido y le pongo ese gesto de tendencia total que es la manga con mucho volumen y haciéndola muy, muy protagonista además con otro tejido, ¿no? Y ya la sandalita, que me gusta mucho más. Muy desapercibida para que la estilice un poquito más. Y también iba muy guapa. ¿Y no te gustó nada Maruf? No, nada. Es que Maruf, yo no sé si se pasó toda la noche gateando, pero el traje lo requería. También di tú que como las fechas eran próximas a Halloween, pues sí, es verdad que había muchos estilismos que parecía como que iban disfrazados. Y uno de ellos es este. Bueno, Paz Vegas iba a tomar el café con las amigas y Maruf se iba a la fiesta de disfraces de Halloween de su paz de moda, ¿no? Del paz de moda. Bueno, un estilismo imposible. Imposible. Y yo creo que todo esto va un poco, resume un poco lo que es este tipo de alfombra roja, ¿no? Lo que es la pasarela de los MTV, que es muy joven, que coge muchas tendencias de lo que se lleva ahora en la gente de menor edad, pero también llevadas al límite de lo más excéntrico. Más extravagante, exacto. Eso de lo pero más bueno, es más es y es más. Es divertido ver estos looks. ¿Con cuál te quedarías tú? Yo, para tu armario, ¿eh? Me lo quedo para mi armario, que le saco partido. Yo con el de la Sintra, vamos, con el dos piezas de cuero con tachuelas, vamos, me lo quedaría, me lo compraría mañana mismo. Bueno, pues Dua Lipa, trae el tuyo para mi casa, que en mi armario tiene cabida. Dua Lipa no lo defiendo. Mi armario tiene cabida. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí, por empezar la temporada, para coger hábito y sobre todo por traernos hoy todas las tendencias que ya están en el Corte Inglés y ya están en la calle también. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya a ver qué nos traen hoy las revistas del corazón y ese repaso que como siempre hacen nuestros colaboradores habituales a las noticias.
Pues todo ya en las revistas del corazón para comentar, muchos personajes y creo que muy poca noticia. Laura Pérez, ¿qué tal? Nada. Antes las noticias eran que el torero le ponía los cuernos a la mujer. Ahora la noticia es que el torero lleva 20 años con esa mujer. ¿Qué noticia es esa? Es que esto no es normal. Rosa, ¿cuál es tu preferida? Rosa a mí Portela. Esta, pero la verdad, porque es de Finito. Yo creo que Finito se está poniendo finito. Lo que bueno, pasa pues es que no nos lo dicen. Yo creo que no nos lo dicen. Es que ya pero coge que experiencia, ya no se le descubre. Bueno, qué mal pensado. Son unas mal pensadas, Ángelo Pulito. Nah, están sosos hasta pues, los toreros. Sí, esto buenas no tardes, Ana. A ver, al final yo también estoy un poco enfadado con la revista del corazón, porque aquí hay poco jugo. Os veo desmotivadísimos. Pero... Hoy. Pero hay una portada que me interesa y me gustaría que en las próximas semanas ya profundizaran. ¿Y cuál es la portada que más te interesa? La de Lola no. A mí la de Lola no me interesa. Yo cuando sé que el Lola, o sea, cuando sale Lola y está alguien de la Casa Real, yo ya sé que hay poca cosa esta semana. Nada, vale, yo la última, la protagonista de esta portada, lo último que sabía fue que había abierto una tienda de uñas. Ah, y estamos hablando de... La Jesulina, como se conoce, sí. Que por lo visto está con una persona Oye, que multimillonario. Fíjate, muy yo lo que no sabía, igual que ella. Yo voy a reconocer que no sabía ni que había abierto una... Sí, una, había abierto una cosa de uñas con la cuñada, ¿no? O con, es que hubo una época que todo el mundo abrió cosas de uñas, claro. Porque también la había abierto Miss Anabel, Nails, Anabel Pantoja. Sí, 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 todo el mundo se dedicó siempre. Pero en el sur, sacó aquí en el una norte, canción. No tenemos uñas. Todo el mundo saca una canción, abre una tienda de, sí. de uñas. Es que está y de es diseñadora. ¿Y sabéis por qué es diseñadora? Y diseña, claro, perdona, me había olvidado pero lo es más que importante. Eso está relacionado, porque está muy de moda el reggaetón y las uñas de estas ahora, de estas de piruja. Bueno, el caso es que yo, que hace 1000 años que no sé nada de la Jesulina y reaparece en las revistas del corazón haciendo sí. portada porque está enamorada. Está enamorada de un chico que es igual que ella. A mí se me parece. Sí. A mí, mira, pues yo lo más destacado, de este reportaje es que me encanta lo natural que va ella en el barco, porque sí, va totalmente con una postura súper natural. Así. Bueno. Dicen que en la revista pone que es una de las mayores fortunas de España. Pero entonces es muy tacaño. No, pero a lo mejor también es con gustos bueno, básicos. Es la familia, para empezar, la que tiene el dinero. O sea, está bueno, tienen inmobiliarias, pues no sé. Tienen inmobiliarias y bodegas. Yo quiero más información, quiero verlos. Y bueno, salir, y bancos. ¿Quiénes son los amigos? Bancos, tiene un poco de todo, un poquito de todo. Él se dedica más bien a inmobiliarias y la invitó a ir a PortAventura. ¡Qué viaje de mierda! A mí me parece muy bien lo de tener varios negocios, porque si un sector está en crisis, tienes otro o sea, para remontar. Empieza a salir con él en verano, no sé qué. Llevamos 4 meses, cariño, te llevo a hacer un viaje y me lleva a PortAventura. ¿Tú te crees que yo digo que tengo que abrir la tienda de uñas incluso el domingo. Para ponerlas bien largas, pues, para llevarlas prefiero bien largas. Prefiero no ir y trabajar. De verdad. No, ¿cómo sois? Es que no os dais cuenta de qué tipos de gustos. A nosotros esto nos parece horrible, pero a otros no, le encanta eso. Vamos no a ver, que hay para eso, todos los gustos, claro. Está claro, porque si no, ya ves tú. Claro. ¿Dónde estaríamos? Pero tú te imaginas estas fotos de los dos en la montaña rusa, es que esta que te hacen cuando estás con la pues boca yo sí abierta, me lo imagino. Y los mosquitos en la cara. Y en la boca. Mira, entrando pues eso para algunos, sería una sobredosis mal, de exceso. De adrenalina. No, yo no. Mira, ya lo del parque temático ya me chirría bastante. Si no tienes niños, pues vale, pues hasta ahí, hasta esa etapa que libras ya. Cuando acaben los niños hace mayor, ya libras y ya no vuelves más. Que te lleve tu pareja a PortAventura. Y aún encima, si es una de las mayores fortunas de España, me hace ese detalle de regalo. Vamos a ver. Sí. Y soy seguro que ni siquiera compraron el bono para pasar el fast track para llegar seguro antes. Que ni eso. Seguro que hicieron colas de 2 horas. Sí. Y ya que vamos, vivimos. Claro. Bueno, mira, ¿qué prisa tenemos? Lo estáis todo poniendo muy tacaño. Pero no sabéis que fueron allí porque el vuelo que iba a las Seychelles, salía de Tarragona. Claro, seguro. Fueron al Hotel del Paso, entonces, que ya con ese nombre claro. ya no me... Bueno, pues muy pocas noticias, pero alguna hay. Annette se casa. No doy crédito. Mira, pues yo os digo que Annette... ¿Se casa? Perdona. Perdona. Con alguien del equipo, ¿no? De supervivientes. Pero no sabemos qué que eso me parece más alucinante todavía. ¿En qué grado? ¿En qué parte del equipo? ¿En qué escalafón? No tengo ni idea, pero vamos, cualquiera del equipo, quiero decir que si ya a ti te cuesta digerirla un poco en casa, estando allí, que la ves mucho más y que... ¿no?
Y mira que Supervivientes siempre saca algo así, ¿eh? Porque la ex presentadora de Supervivientes, que se casó con el italiano, que después murió, sí, Raquel, también era Raquel, parte Raquel, del sí. equipo, y también, es decir, me parece raro que un formato así, además, la isla, a lo mejor la vio, ¿sabes?, siempre en bañador, ahí, toda guapeta, toda mira, morena, pues yo creo que la teoría sin es comer. Que a lo mejor era, un ayudante de cámara, de estos que le pasan el bocadillo, ¿no os acordáis que había ayudantes de cámara que cambiaban, intercambiaban el bocadillo por favores cariñosos y tal? Bueno, pues a lo mejor es uno de estos y se encariñaron allí. Hombre, eso conquistó por el estómago. Pero eso se habló, que había hubo casos. No sé si quiero oír esto. Pero es verdad. Por favor, no, pero no era piensa bien lo que vas a decir y dalo. Pero vamos, supuestamente. A milímetro. Pero todo mira, muy supuestamente. Todo supuestamente, pero incluso pero salió. Completamente pero, supuestamente. Pero verdad que incluso salió el bocadillo, nos quedamos en el bocadillo. Salió, otra parte ya. Pero mira, salió incluso el publicado, no de él, no de estos. Pero de hace años, alguien que había engordado en... ¿Te acuerdas? Sí, que engordaban. No eran famosos. Sí, sí, sí. Engordaban, en vez de adelgazar, engordaban. Sí. Y después contaban que era por eso. Porque le contaba chistes, seguro. Porque les se llevaba un bocadillo. Antes de cámara traía las hamburguesas de tal. Lo que no sabemos es cuál era el intercambio. O sea, ¿qué le ofrecía? Pero decía que eran cariñosos. No contaba chistes. Dijo que eran cariñosos. Seguro, algo así. No cariñosos sé, puede ser que te digan, no sé, cosas bonitas. Cosas bonitas. Cosas bonitas son cariñosas. Hoy salí del sol y me recordé de ti. Claro, es algo cariñoso. Oye, y vosotros, gente de mala fe, que tanto hablar de María Teresa, de su relación con Edmundito, de... pues ha vuelto a Edmundo y ya ha contado muy claramente en un plato que él se fue para arreglar unos asuntos de su exmujer, que se murió, vaya, pero sigue enamorado de María Teresa, les va fenomenal. Genial. Y cuando la gente dice, hay muchas personas que no lo creen. No, hay muchas personas que no daban un duro por nosotros y ya se han separado sin ser famosos ni decir nada, y nosotros nos reímos de... Sí, él sobre todo. Nos reímos muchísimo. Yo en Chile mira, y ella aquí. Él, para no hacer nada, siempre está arreglando asuntos en todas partes. Sí, de hecho, siempre tiene así, o sea, no la rasca, no da la bola. Supuestamente. Pero, bueno, supuestamente. Pero siempre tiene que hacer negocios y cosas por ahí. No bueno, sé mujer qué. Que no hace nada. Entonces su colección de moda, la ropa... Claro, va a las pasarelas de Nueva York. Ahora estará sacando los bañadores de la nueva temporada de primavera-verano, que está a punto de estar pasarelas de París. Estará pintando, ya estará pintando. Ya estará pintando los bikinis. ¿O qué pasa? Claro, ¿qué crees que eso? Pasa de los bikinis a los trajes de novia. Claro, ¿y qué crees que eso se cuidado pro novias, cuidado. Laura, eso nos hacen dos días. Que viene competencia. Va a hacer trajes de novia. Claro. Sí, sí, sí. Y lo venden. Está Rosa Clara temblando. Está el mundo madre de la, mía, él va a contratar pronovias. De las novias que sí, ya. Son novias saben, con un toque de color, así con los vestidos. Sí, sí. Oye, ¿qué me decís? ¿Y qué me decís? Que veis, vuelve a aparecer todo. Y va a dar otra noticia de Chabelita, que me tengo que acordar después, pero hilando un poco, una de las portadas es Terelu, que hace otra portada poniendo la cara por su hija, porque está muy preocupada por ella, porque hay que ver, hombre, que va a la facultad y la gente cuchichea ya el primer día de clase y, qué mal, qué y, mal. Y fatal, y hasta le, hay quien le saca fotos y le dice, pues no es tan mira, guapa. Si, y, si el otro día pues decías que le hacía un flaco favor a Rocito, diciéndole a todo que sí, no diciendo las cosas como son, pues esta a su hija también, porque a mí si mi hija me viene así, te digo, pues mañana vuelves, saludas y ya está. Pero no, ay pobrecita mi hija, que la miran y le hacen fotos. Bueno, mira, bueno, pues hija, yo verás como el tercer día ya eres una más. Mira, os dais cuenta que todo lo que sacan en las revistas, estas Campos o Borrego... Crean problemas donde no los hay. Es todo, mira, Carmen Borrego sale en Semana y mira lo que dice, Carmen Borrego se defiende. Estoy harta. Están nosotros hartas, también. Están hartas, bueno, porque todas. Dice, además hizo unas declaraciones el otro día, están un poco ahí con el pique de Sálvame. Y entonces ella dice, bueno, que a mí... Pero le dura el pique de Sálvame. No, que dice, que no, Carmen Borrego dice, yo sé que a ellos les caigo mal, pero es que a mí también me caen mal ellos. Fin de la historia. Porque te tiene como otro carácter. Y luego está Mamá Teresa, que Mamá Teresa dice, yo soy una gran profesional... Y vamos, no me llega ni a la suela del zapato, y entonces me voy yo a molestar por esa gente que debería estar, vamos, en las cloacas o algo así, ¿no? Sí, claro, claro. Ay, pues también. Claro, claro, y sin embargo, Terelu familia. Reconoce sí, que ella no es feliz, no está bien, y le pesan todas esas cosas a la pobre mujer. Y por eso Bigote se va a Chile a solucionar problemas de su ex mujer. Mira, pues porque Terelu... dice, mira, prefiero solucionar lo que sea de porque mi ex mujer. Terelu va a volver a Sálvame, yo creo.
Yo creo que también. Vale. Es más, yo creo que ya está más avanzada, sí, la cosa y, está y de ahí, ahí el morbillo. Un poco, ¿no? Que Jorge Javier ya diga que la echa de menos, que le gustaría que volviera, no te veo feliz, vuelve a... No, bueno, mira, yo creo que ya se van, ya están tendiéndole puentes. Y vuelven, porque se fue Kiko Matamoros, ya volvió. Se fue Raquel Bollo, ya volvió. Es todo como un círculo, falta Rosa Benito. Esto es cíclico. Acaban marchando, volviendo, todos van, vuelven. Hombre, acaban hasta narices, yo lo entiendo. Mila se marchó y volvió, Kiko Hernández también. Y ahora la única que sigue ahí es Lidia. Sí, Lidia antes con muerta, con su perfil ahí, con su labio perfilado. Con su chuminero. Lidia, como no la ingresen, con su chuminero. No deja todo igual. Pues la ingresan o nada. Pues yo os digo que... Y aguanta, y le encanta. Ahora era buen momento para volver, Terelu, ahora con la otra encerrada en la casa, con Mila. Bueno, pero Mila ya dijo estos días que quería muchísimo a Terelu, que es verdad que cuando entró estamos enfadadas, pero bueno, es que no sé por qué estamos enfadadas, o sea, ya ni me acuerdo. Pero ya dijo que le quería muchísimo, que la quería muchísimo, que la echaba de menos y que tal, ¿no? O sea, que bueno. Ahí está. Porque ¿y la ahora casa? Ahora empieza el post Gran Hermano en unos meses. Ahora tienen que salir. Se van a reconciliar, se van a enfadar, tú hablaste bien de mí, tú hablaste mal. Ellos se están creando ya una serie de conflictos. Yo veo mucho Belén que está, no va siempre a favor de Mila. Y esto nos va a dar... Bueno, es que Mila eso va a ser tremendo. Horas y horas. Bueno, la casa... Limón, naranja y banana. La casa está... Es que Belén está hasta las narices de Milano. Yo creo que está todo el mundo hasta las narices de Milano. Yo este año, siempre que lo veo, siempre la veo gritando, no está igual. Está muy, muy pesadita. Yo pensé que había aprendido un poco, porque ya la otra vez, cuando fue el Supervivientes y de tal, que al principio tal, dijo, bueno, pues ahora ya va como dominando más el tema. En medio, sí. Pero también empezó ya, me quiero ir, yo aquí no aguanto más, ja, por favor. Ya si sabía. Le mandan disfrazarse, ya se pone bueno, loca, si le andan no sé qué, se vuelve loca. Eso lo horroriza. Se pone más loca que tú. Sí, está un poco... Sí. Bueno. ¿Le gusta menos el disfraz que a...? Sí, me supera todavía. Yo creo que lo llevo... mira que yo tengo el gatillo fácil, también, pero... Se llama carácter. Laura, pues sabes que la semana que viene tenemos que venir disfrazadas. Escucha, y mira, no tiene nada fácil, creo que es la tía más con más calma y más aposentada que hay. Pero a Tamara, cuando la quieren sacar de quicio, la sacan. Tamara es muy... Sí, sí. Y ha sacado su carácter, que me ha hecho mucha gracia, en los fogones de Masterchef. Con Anabel Alonso, que no la soporto. Yo. Con mi Tamara no se mete uno. Y así le estuvo bien que se fue. Por eso le echaron, ¿eh? Tamara, muy elegante ella, no se puso a su altura, pero dejó las cosas firmes, y entonces ella dijo, no, es que tú estabas en un tono muy desagradable y tal. No, es que yo no estoy acostumbrada a que me hagan así. Bueno, será en tu medio ambiente. No, pero es una chica educada y se ve la educación. Sí, hombre. Y tiene su carácter, pero ella no y ella lo expresa incluso, de otra manera, a su modo. Claro. Y incluso ya dijo Dana Obregón la semana pasada que ella, por mucho que tiene una educación y que le gusta, que están todos al mismo nivel. Que Ana Obregón llegó en plan diva, que sabe Dios lo que haría por detrás. En cámara no se vio que hiciera eso, pero seguro que por detrás sí lo hizo, porque ella dijo, llegó en plan diva y aquí somos todas iguales y hay que tener un toque de humildad. Ella realmente tiene un toque de humildad. Ella está dándonos, con los chunguitos. Está dándonos genial. Muchísimo. Yo te digo que Tamara... Muy fan de Tamara. Siempre fuimos fans de Tamara, pero ahora más. Y la gente que no lo era, ahora lo es. El otro día que ya fue hace muy... varios programas que le dije, no, muy bien, Tamara, lo has hecho muy bien. Estarás orgullosa. Se da media vuelta y dice, el orgullo es pecado. Es genial. Tiene unas salidas buenísimas, pero además es lo que dices tú, es una chica que se ve como de rollo blanco, no sé cómo decir. Sí, es una tía que no tiene esa inquina, sí, ni ese resentimiento, ni esa maldad. No ni tiene trasfondo, además se le ve todo. Sí, no tiene todo trasfondo. Así. No. Es un descubrimiento para la gente que me no... Me encanta, ¿no? Y además no es nada tonta, Tamara. Nos reímos porque cuando la ves así, con esas concepciones, esa voz que tiene, ese tono, vale. Esa voz maravillosa, que es la reina del pijerío, pero es una pija que gusta a todo el mundo. Es la verdad. Bueno, a mí me encantó porque salía, no sé si era esta misma, este fin de semana, en una entrevista con Carmen Rigal, que se fue a comer a su casa, porque es amiga de Isabel Preisler, bueno, y fue a comer. Y me hace muchísima gracia, también al mismo tiempo,
esa capacidad que tiene Tamara Falcó de reírse de sí misma. Sí. Entonces, porque una de las cosas decía, hija, ¿cómo hablas? Y tal, le decía a Carmen Real y ella le decía, es que yo solo sé hablar así. Claro. Es que decía, es que no, es que decía, es que también se le decía a su abuela. Ya lo dijo, como asombrada, es decir, no, hija. Se lo decía a su abuela, le decía, pero ¿por qué hablas así? Pero lo que no sé de qué se sorprende, porque Julio José también habla así. Y es un chico. Es un poco así, sí. Sí. Julio José también habla así. Habla en masculino, pues también habla así. Sí. Porque sí. Presler no habla así, o sea, que eso... Pues algo que no, yo la veo ideal. A lo mejor la Tata hablaba así, porque algo raro. A ver si hace Ramona. Ay, quiero ver a la Tata. A ver, quiero ver a Ramona o a la Tata. A ver cómo hablaba. Me encanta, me encanta. Muy fan de Tamara, sí. Muy fan de Tamara. Bueno, pues los fogones de Masterchef esta semana revolucionados. La casa muy revolucionada. Ya he visto, no sé qué ha pasado en todos estos días, pero ya he visto dar unos cuatro gritos a Alba, dar muchos a Mila, dar unos a todos. Bueno, Mila es y luego ese conflicto amoroso de Adara, Jan, este Adara. Trío, este triángulo amoroso que siempre cada año nos regalan, sí. Los de Gran Hermano, pero este año yo creo que se ha metido un poco en un follón una de las protagonistas, porque aparte de ser de tener pareja fuera, acaba de tener una personita, como se suele decir. Ay, me decir. Parece cursilísimo, ¿eh? Sí, una personita, pienso siempre en un enano, ¿no? Es una personita. Pero mira, ¿y el bebé es bebé realmente o es...? ¿Por qué no se puede decir un niño? ¿No? ¿Por qué no se puede decir un niño en la tele? Pero es un bebé. Pero mira, es un niño, es un bebé. ¿Cómo es? ¿Sabéis que no, es un bebé, es bebecito, tiene unos meses. Ah, vale. Tiene meses, es bebé de meses. Y entonces está Hugo, efectivamente un ex gran hermano, el novio de Adara, pareja de hecho de Adara, que está fuera de la casa, sufriendo, digamos, todo este triángulo amoroso que está pasando dentro, y Gianmarco, que cada vez me lo creo más, que al principio pensaba que era todo un montaje, porque al final en Italia más o menos hizo esto en Grande Fratello, la verdad que se portó más o menos de la misma forma. Yo creo que está pillado, ¿no? Sí. Un poco sí. Y Adara, que está completamente ida la mujer, no sé qué le pasa, porque yo la recuerdo del otro gran hermano y me parecía un personaje que tenía las cosas muy claras. Sí. Y entonces me creo más ahora el hecho de que sí, realmente las cosas fuera, antes de entrar con su pareja, no estaban bien, como se está comentando, como ha dicho la madre, porque si no, uno de la noche a la mañana tampoco ya. Se puede olvidar de todo. Sí, bueno, sí. Yo de todas formas sí creo, fíjate, visto desde fuera, que yo creo que lo está haciendo fatal y que está perdiendo la perspectiva. Y luego me hacía mucha gracia, a veces cuando ves debates y tal, vamos a ver, ha hecho confidencias que tú creo que no puedes perder la perspectiva de dónde estás. No. Y cosas que pertenecen muchísimo a la intimidad de la pareja, ¿no? Y a mí me parece que ahí está lo terrible. Es decir, tú puede que dentro de la casa, sí que yo creo que se intensifica todo, es como sí, cuando pues te vas a Londres, pero no a como va a perder el norte de todo, chica. Se intensifica... No te... Como en Erasmus. No, pero es verdad que creo que se intensifica, sales de tu ámbito, sí, hombre, y tal, y vives otra historia. Pero... Y en ese momento pero es que le, bueno, que les puede pasar y que a lo mejor efectivamente ya no estaba bien y precisamente el hecho de esa distancia y de aparecer otra persona, etcétera, etcétera, les provoca eso. Pero yo creo que es cuando, vale, me doy cuenta que me está pasando esto, tengo que salir y hablar con una persona para claro. Solucionarlo. Y cuando eso no lo haces, creo que invalida un poco todo lo demás. Y luego me parece que él, a mí me parece que la gente ha sido muy dura con el chico de fuera, porque el chico de fuera la ha estado defendiendo en plató. Yo te digo lo mismo. Yo y creo que muy su bien. Madre que ya iba y, en el, y en el momento en que empieza a ver esto, jo, y que ella además se da cuenta, porque ella, hay muchos vídeos en los de no, ahora nombrarlo mucho, ahora tal, ahora parece que no sé qué, es como que intenta ese punto. Quiero decirte una cosa, te lo digo por la noche. Siempre cuando estamos en la cama, pero vamos a ver, ¿dónde crees que estás? Claro, a mí me parece que ahí ese es el sentido en el que se le ha ido la olla. Luego me parece lógico que el chico, en el momento en que ya llega a ese punto, en el que se ven esas cosas, que se ve amargadísimo, deje de ir a plató, entonces es cuando viene su madre, que la defiende lo mejor que puede,
y creo que en una posición muy justa, porque yo a la madre no le oigo como muchas madres que van allí que se creen que lo que tienen que hacer para justificar, o sea, para defenderlas es justificarlas, sino todo lo contrario, como te, ¿no? Claro, claro, me parece, o la madre de Alba, sí, sí, claro que la entiendo, claro que la entiendo. Pues no, a veces es que me sorprende a mi hija, yo creo que, bueno, que se le ha ido un poco la olla, que ya saldrá y lo explicará, claro. Que yo qué sé, un poco eso, ¿no? Y me parece que cuando está allí la madre y tal, jo, el otro día mismo en un corte, Dinio, pues fue a llamarlo porque salió así, fue justo lo más subido de tono que había, y entonces ya le sacan, creo que hablaste con él, que era bueno, pues está triste, ya hablará y tal. Y era la gente, oye, que la gente, Adara se merece ser feliz, es que nadie lo discute, claro, lo que pasa es que a veces son las formas. Claro. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué importa tanto? Porque a veces tienes que hacerlo de otra forma, por respeto al padre de tu hijo y a tu familia y a partir de ahí. Sobre todo por una persona que está en plató defendiendo a esta chica, que además es eso, ¿con qué cara te defiende? Claro, a mí me parece. Y luego, bueno, la ida de olla de Diego Matamoros también, porque empieza de una forma que es como, vale, me puedes sentar mal, no puedo ver cómo está esta historia, y acaba contando su rollo con Ilenia, su rollo con no sé qué, su rollo con no sé cuánto. Con una presentadora. Pero y con la presentadora que no se sabe quién sí, es. Sí, vamos, para él estar tan colgado de la... Sí, sí, todo es colgadísimo. Colgadísimo. Sí, todo colgadísimo. Y después ya también le preguntaron si ella no estaría... realmente rencorosa por lo que le había, por los cuernos que él le había puesto, y lo estaría haciendo a propósito para darle tal. No creo. De todos modos, ya poco menos que preguntando, ¿a cuál os referís? Porque os referís a los de antes de no sé qué o a los de no sé cuánto. O sea que realmente le pusiste los cuernos desde el minuto. No, dijo, a los de antes de casarnos. O a los de después de casarnos. O sea, tío, joder. Esto que es antes de Cristo y después de Cristo. Claro, chico. O sea, que tú mismo estás reconociendo que eso es, vamos, o sea, es un... Si se acaban de casar prácticamente. Y claro, o sea, y después que... encima llorando por los platos diciendo que tal. Ojo, lloras por orgullo, pero final, no por amor, ¿eh? Esto es dar la vuelta a la tortilla. La gente abre el corazón en público de una manera también. No sé. Y bueno, hablando, y que antes de escaparnos del italiano, quería comentaros yo que el hermano del italiano, el que defiende en plató, A mí me dio mucha vergüenza el otro día. ¿Qué? Me dio mucha vergüenza. No sé hacia dónde quieres ir. Me pareció, pero impresionante. Sí, Luca, pues le parece a todo el mundo impresionante, menos a mí. El hermano del italiano. Sí. Es que me pareció un moreno, con unos dientes tan grandes, tan blancos, tan preciosos. Esa la boca. Mujer, son dientes. Son, si serán 52, 54, ¿cuántos son? Pero mira, sin embargo, es que me gusta mucho más que el italiano. Mulas del juicio. Me gusta más. Me gusta muchísimo más porque el italiano que está dentro pues a mí no me gusta me nada. Me dio una vergüenza. A mí el italiano de dentro no me gusta nada. Bueno, este cuando hermano, empezó a decir pues, que además tiene traductor, chico, es en plata. ¿Quién tiene traductor? El italiano. Los italianos que van a plató. Pero tiene traductor. Como porque si la madre también lo tenía. Como si estuviese en Gran Hermano Arzebeskistán. Sí, armenio, sí. Es que, por favor. Y de repente le dice, no, porque... se le entiende todo, fratello, además. En español, mi hermano se nota que le gusta, porque lo estaba hablando en italiano, ha avuto una erezione. Y le dice, empieza a reírse el traductor, el chico, y dice, es que ha tenido una erección, es un poco, pero por favor. Pero mira, ¿desde cuándo le pusieron? Decir, alza baña, es una, ¿desde cuándo le pusieron? Una vulgaridad. Yo lo veo siempre con traductor, siempre que sí, lo vi. Siempre, de verdad. A mí, yo lo quiero traductor. Lo que pasa es que tú te onubilas y ya no te fijas. Claro. Es que yo lo vi el otro día. No te a ver, Ana, si me pones traductor. Hombre, ya lo hay que poner de traductor. Es que lo vi tan guapo, que dije, bueno, no me puedo creer que este sea hermano, porque el de dentro no me gusta nada. Que tienes el oído tan afilado para... El italiano encerrado no me gusta nada. Ni te diste cuenta si era italiano. El italiano o el que está español, fuera de libre. Pues hasta aquí. Me parecía que hasta se entendía. Hasta aquí. Veremos qué pasa en estos días y la próxima semana comentamos todos estos cambios y a ver si las revistas de corazón vienen un poco más animadillas.